Morir en Marte 01, 20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos, puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01, cuando Tan Yue abrió solo la puerta de la esclusa de la estación Kunlun y pisó la tierra de Marte, antes de que tuviera tiempo de expresar su emoción. Esto es solo un pequeño paso para mí, pero es un gran salto para la humanidad. Le dijo el asistente. La tierra explotó. El estado de ánimo de Tan colapsó. Más tarde estimó el tiempo que su cerebro estuvo en blanco. El tiempo subjetivo fue probablemente de unas pocas horas y todas las células cerebrales de su cerebro dejaron de funcionar. La corriente en la superficie de los nervios y la sinapsis se detuvo repentinamente y todas las células, tejidos y órganos del cuerpo quedaron petrificados. En otras palabras, debería haber tenido muerte cerebral alguna vez. Tan Yue dejó todo su trabajo a un lado, se dio la vuelta y comenzó a revisar el sistema informático en la estación Kunlun. Una buena tierra, una tierra tan grande. ¿Cómo se dice que explotó? Tan Yue pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando. No había ningún problema con la computadora. De hecho, había perdido todo contacto con la tierra. La conexión rutinaria que se suponía debía realizarse cada media hora se vio repentinamente interrumpida. Por más llamadas o esperas que hubo en segundo plano, no pasó nada. Responder. La computadora decidió llamar a la policía. Le pidió al robot asistente la Omao que notificara a Tan Yue. Pero cuando las palabras contacto perdido llegaron a la boca de un robot de segunda categoría, se convirtió en una frase aterradora. Tan Yue, tu ciudad natal ha explotado. Tan Yue realmente quería matar a este estúpido asistente. Esta es la estación Kunlun, llame al centro Hyukwan. Esta es la estación Kunlun, llame al centro Hyukwan. ¿Puedes oírlo? La estación Kunlun llama al centro Hyukwan. Llama a Hyukwan. Ninguna respuesta. Esta es la estación Kunlun, llame al centro Shichang. Ninguna respuesta. Esta es la estación Kunlun, llamando a Baikonur. Ninguna respuesta. Llame a Plesetsk. Llame a Houston. Llama a Kennedy. Llamando a la Guayana Francesa. Maldita sea, llama a Kenia. Llame a Pakistán. Llame a Afganistán. Tanzhue estaba sudando profusamente. Había probado todos los medios de comunicación. Pero todos fracasaron sin excepción. Estar solo en un planeta extraño y perder el contacto con la Tierra es realmente un problema fatal. Si no podían contactarlo nuevamente, saltaría el muro y llamaría al Buda Katagata y al emperador de Jade. Has estado llamando estúpidamente durante seis horas. No has establecido ningún mecanismo de comunicación con la Guayana Francesa. ¿Es inútil que los llames? El asistente Old Mao estaba a un lado, mira las palabras grandes en la pantalla. ¿Te extraño? Un enorme "No hay señal" apareció en la pantalla de la computadora. ¿Cuánto durará la demora en la comunicación entre Marte y la Tierra en este momento? preguntó Tang Yue. Unos 15 minutos, respondió el viejo gato. Las manos y los pies de Tang estaban entumecidos. La ropa de trabajo hermética no era transpirable y el forro interior estaba empapado de sudor. Verificó estrictamente cada sistema de la estación de trabajo de acuerdo con los procedimientos para manejar problemas en caso de emergencia. Tan Yue incluso sacó el manual de mantenimiento del sistema, que era tan grueso como un diccionario, y lo comparó palabra por palabra. El hecho de que no se pueda contactar con la Tierra obviamente no tiene nada que ver con el retraso. La computadora de la estación de trabajo se ha autocomprobado 10000 veces. No hay ningún problema con el sistema de contacto. El problema solo puede estar en el lado de la Tierra. Lao Mao explicó: "Probablemente sea una retransmisión de señal". Los satélites se desconectaron colectivamente. "¿Qué problema hará que el satélite se desconecte?", preguntó Tang Yue. "La Tierra explotó. Si sigues diciendo tonterías, te estrangularé hasta la muerte." Está bien, permítanme hablar en serio. La probabilidad de que los satélites de retransmisión de señales se desconecten colectivamente es muy pequeña, porque los satélites de retransmisión son recursos públicos. Si los estadounidenses se desconectan, también los hay chinos. Si los chinos se desconectan, hay también los rusos, el de Rusia está desconectado, el de Japón está desconectado, el de Japón está desconectado y el de Europa, el viejo gato charlaba, siempre ha sido muy hablador. Entonces, Interrumpió Tan Yue. Entonces sería más razonable que la tierra explotara, ¿verdad? Tan Yue corrió y lo pellizcó. Se torció el dedo porque no podía encontrar dónde estaba el cuello de la cosa. No te preocupes, los problemas del otro lado de la tierra son mucho más fáciles de resolver que los problemas aquí. Perdimos el contacto durante siete horas y la gente de Jiuquan está más ansiosa que tú ahora. El viejo Mao lo consoló. Tal vez sus saludos lleguen allí en el próximo segundo. Se ha enviado. Puedes esperar tranquilamente. Si no quieres esperar, continúa y termina tu trabajo. Tan Xue guardó silencio durante unos minutos. La imposibilidad de contactar con la Tierra probablemente sea un problema con la otra parte. No funcionará si se lanza a Marte. Es mejor terminar el trabajo si tiene este tiempo. Como el último experto en carga útil que regresa en esta misión de exploración a Marte, Tan Xue es responsable de la última tarea de finalización de la investigación científica, por lo que tiene que quedarse un tiempo para completar todo el trabajo, luego verificar y cerrar la estación Kunlun y prepararse para el próximo lote de misiones frontales. Los astronautas que llegarán a la estación Kunlun están listos. El trabajo de organizar y contar suministros es muy sencillo. La estación Kunlun es la primera estación de investigación científica establecida en Marte. Es muy pequeño, con una superficie habitable de solo 100 metros cuadrados. Está bien que viva una persona, pero hay mucha gente para seis personas. En palabras de Wang, 75 mil millones de personas gastaron 75 mil millones de dólares para construir una casa de 75 metros cuadrados en un desierto a 75 millones de kilómetros de distancia. Esta es definitivamente la propiedad inmobiliaria más loca de la historia. Proyecto. Los astronautas del mismo grupo que él ya regresaron primero y el trabajo va muy bien. Tan estima que completará la misión pronto y luego regresará a la estación espacial y regresará a la Tierra en la última nave espacial Orion. El próximo grupo de personas que vaya a Marte tendrá que esperar al menos hasta el lanzamiento del Falcón Heavy el próximo mes de junio y estarán de viaje durante medio año más. Entonces, cuando alguien vuelva a cruzar la puerta de la estación Kunlun, será al menos dos años después. Los pisos y pasillos ya estaban llenos de cajas grandes y pequeñas, que Tan Xue había empacado para las necesidades diarias, incluidos alimentos, medicinas y agua potable. Todo está organizado en categorías en los estantes y las listas están pegadas con cinta adhesiva a las cajas. A la estación le quedan suficientes suministros para que un equipo de seis sobreviva durante más de seis meses. Por supuesto, estas cosas por sí solas no son suficientes. La nave espacial de carga no tripulada que proporcionará suministros para el próximo plan de expedición científica ya ha sido lanzada, tomando la órbita de transferencia de Oman, y se espera que llegue en un año. La nave espacial de carga se lanzó un año antes que la nave espacial tripulada y estaba completamente cargada con suministros suficientes para que todo un equipo de expedición científica sobreviviera durante seis meses. Tan Yue contó las cajas en el suelo. Algunos de los suministros en la pared eran los que planeaba llevar a la nave espacial. Al fin y al cabo, tardaría varios meses en regresar a la Tierra. El sol casi se está poniendo y una pequeña bola de fuego cuelga al borde del desierto. Hoy es otro día sin viento y sin arena. El sol en Marte parece un poco más pequeño que en la Tierra y el cielo se ha oscurecido, como un trozo de tinta. Terciopelo azul. Tan Xue se sorprendió de repente, dio dos pasos hacia adelante y lentamente abrió los ojos. Gato viejo. ¿Eh? ¿Está la Tierra en el cielo occidental en este momento? Preguntó tan yue Sí, está en el cielo occidental en este momento y es muy brillante. Es la estrella más brillante que puedes ver, tal como se ve a Venus desde la Tierra. El viejo gato respondió. Si hace buen tiempo, podrás. La vista es lo suficientemente buena como para poder ver incluso la luna. Entonces, entonces ven y echa un vistazo. El viejo gato se dio vuelta y se acercó chillando. Mirando en la dirección del dedo de Tan Jue, sus dos ojos de gato se encogieron de repente. Oh, mierda, ¿a dónde se fue la tierra? 11 de agosto de 2052 DC, hora de Beijing 15, 22 minutos, 13 segundos. 7, 22 minutos, 13 segundos, UPC. Una corriente de partículas de alta velocidad con un diámetro de 600.000 kilómetros atravesó el sistema solar a la velocidad de la luz en un ángulo de 3 grados, 12 minutos y 22 segundos con el plano de la eclíptica. En 0,0009 segundos, el tercer planeta terrestre del sistema solar se evaporó. El viejo gato lo observó toda la noche y finalmente llegó a una conclusión muy cautelosa. La Tierra se ha ido. No solo desapareció la Tierra, sino también la Luna. El planeta terrestre situado en la tercera órbita del Sistema Solar, con una velocidad de revolución de 29,8 km por segundo, un radio de 6,378,137 km y una circunferencia de 40.075,7 km, se evaporó durante la noche sin dejar ni un solo cabello. Por eso no pudieron ponerse en contacto por mucho que lo intentaron. Aunque no sabía lo que pasó, Tan Jue escapó de la muerte en Marte y tuvo el honor de convertirse en el último ser humano del mundo. Tan Jue se sentó en la caja, mirando fijamente el suelo bajo sus pies, con la mente en blanco. Llevaba mucho tiempo sentado así. Deja que el viejo gato se retuerza obscenamente delante de él. En las últimas décadas, todos los astronautas de la historia de la humanidad eran simplemente vagabundos lejos de casa. No importa que tan lejos viajaran, eventualmente regresarían a casa. Pero Tan Jue ya no es un vagabundo. Es un hombre sin hogar con una familia destrozada. Este año solo tenía 26 años y su familia estaba arruinada. Según el plan original, Tan Jue completará el trabajo de la expedición científica en los próximos dos días, luego regresará a la estación espacial conjunta de Marte y llevará la última nave espacial Orión de regreso a la Tierra. Este es el plan elaborado por el centro Jiuquan para él. Detrás de este plan, hay cientos de personas observando cada paso de las acciones de Tang y miles de personas trabajando para garantizar su seguridad, quemando cada minuto. Fue todo un montón de dólares, solo para traer con éxito sus 130 kilogramos de carne de un extraño planeta a 55 millones de kilómetros de distancia. Incluso un kilogramo perdido se consideraba un fracaso. Cuando Tan Shue estaba en Marte, su valor era más caro que el mismo volumen de oro y realmente valía cientos de millones. Ahora esa gente se ha ido. Tan Shue no tenía hogar. La Tierra realmente se ha ido. Realmente se ha ido. El viejo gato respondió. Aunque no sé qué pasó, utilicé todas las herramientas de observación disponibles en la estación espacial. Desde todos los ángulos, la Tierra ha desaparecido y no quedan residuos. Paja. Tan guardó silencio durante mucho tiempo y dejó de hablar el viejo gato siguió retorciéndose obscenamente delante de él si tan Jue era una cometa flotando a 50 millones de kilómetros de distancia en el momento en que se enteró de que la tierra había desaparecido la cuerda de la cometa que conectaba a tan Jue con la tierra se rompió y la furiosa tormenta solar se lo llegó Atrapado en un destino impredecible en ese momento sintió como si hubiera perdido toda su cualidad, y la brisa y la luz de la mañana penetraron directamente en su cuerpo y alma. ¿La tierra realmente se ha ido? Murmuró Tan -Jue. ¿Realmente se ha ido? El viejo gato continuó respondiendo. Aunque no sé qué pasó, utilicé todas las herramientas de observación disponibles en la estación espacial. Desde todos los ángulos, la tierra ha desaparecido y no hay ninguna escoria. El resto. Tan Yue levantó la cabeza, la miró y preguntó en voz baja: ¿Por qué repites esta respuesta? El viejo gato respondió: Entonces, ¿por qué repites esta pregunta? Tan Yue sostuvo su cabeza con ambas manos, sus dedos profundamente insertados en las raíces de su cabello, sus ojos estaban apagados. Sí, ¿por qué tengo que hacer la misma pregunta una y otra vez? El viejo gato dejó de retorcerse, suspiró, levantó las patas y las puso sobre los hombros de Tan Yue. Porque nuestra esencia es la misma. Tan Yue levantó la cabeza con los ojos en blanco. Nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra esencia? El viejo gato habló con sinceridad. Por supuesto que es un repetidor. Tan Yue no sabía a dónde iría eventualmente. En este universo con un diámetro de 93.000 millones de años luz, una vía láctea con un diámetro de 120.000 años luz, un sistema solar con un diámetro de 82 unidades astronómicas y un mundo con un diámetro de 6.794 en un planeta de 1,75 kilómetros de distancia, una persona con una longitud corporal de 1,75 metros es demasiado pequeña. Una especie de fuerza enorme e irresistible lo empuja a una distancia completamente desconocida. Sé que estás triste. El viejo gato chilló y consoló a Tan Jue. La tierra ha desaparecido. Tú eres el último humano en Marte y yo soy el último robot en Marte. Si tienes algo que decir, puedes decírmelo, aunque la tierra es ya no estoy aquí, sigo aquí. El viejo gato abrazó a Tan Yue y le dio unas palmaditas suaves en la espalda con las patas. No guardes nada en tu corazón, te hará sentir mejor si lo dices. Mucho tiempo después, Tan Jue recordó ese momento una y otra vez. Como último terrícola del mundo, ¿cuál fue el primer pensamiento que le vino a la mente después de enterarse de que la Tierra había desaparecido? Una exclamación desesperada. Joder, estoy jodido, mierda, ¿cómo es posible? ¿O no tengo hogar? ¿Es usted una persona científica tranquila? Esto no es científico, la Tierra no puede desaparecer, los resultados de la observación son incorrectos, la Tierra no puede desaparecer. Y mis ojos están mal, la Tierra no puede desaparecer un tipo que se consuela a sí mismo, debo estar soñando, el viejo gato debe estar soñando, y el telescopio debe estar soñando. pero resulta que tan Jue se subestimó a sí mismo. tan zhu estaba sorprendentemente tranquilo, anormalmente tranquilo. un pensamiento terrible surgió lentamente de debajo de sus pies, se expandió gradualmente y finalmente ocupó todo su cerebro, ahuyentando toda la tristeza, el miedo y la sorpresa. El único pensamiento que tenía en mente en ese momento era: Oh, mierda. Sigo siendo una virgen. Tan yue? Puede recibirlo, señor Tan yue? Una voz clara rompió repentinamente el silencio. Tan yue se despertó con el sonido. Se dio la vuelta, se levantó y encontró a alguien hablando por el canal de videollamada. Tan Yue estaba encantado. Una niña apareció en la pantalla de la computadora, esbelta y pequeña, vestida con un mano azul, con el cuello blanco expuesto por el cuello y el cabello corto y negro hasta las orejas flotando en el ambiente de microgravedad. Mirando al fondo del vídeo, hay banderas de China, Estados Unidos y la Unión Europea en la mampara blanca detrás de la niña. Obviamente esto ocurre en la Estación Espacial Conjunta de Marte. Opio Pogón Japonicus. Tan jue se sorprendió. Estaba tan inmerso en el dolor de haber sido abandonado por toda la humanidad que casi olvidó que había otra persona que también estaba abandonada. La niña vio el rostro de Tan Yue y suspiró aliviada. El señor Tan Yue está en serios problemas. Perdí contacto con el suelo y tampoco se puede contactar al capitán y a los demás. Todos los contactos han sido interrumpidos. Finalmente traté de rastrear la nave espacial Orion del capitán, pero encontré, encontró, la Tierra se ha ido, no. Dijo Tan Xue. La niña asintió, sus ojos se abrieron, llenos de miedo y sorpresa, sus largas pestañas temblaban, manchadas de pequeñas lágrimas, era obvio que acababa de llorar violentamente. Cálmese, cálmese, señorita Maidon, cálmese primero. Tan Xue intentó consolar a la niña. Este es el único segundo ser humano que queda en el universo. Que no cunda el pánico, analicemos la situación actual lentamente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tan Yue fue persuasivo. Asientes y entiendes. La niña estaba confundida y solo pudo asentir obedientemente. ¿Cómo juzgar si la Tierra realmente ha desaparecido? Sobre este tema, Tan Yue consultó a Lao Mao. Lao Mao es el robot residente en la estación Kunlun. Ha trabajado aquí durante varios años y tiene una rica experiencia. Es un astronauta senior con nivel de comandante de múltiples misiones de expedición. No es comparable a un novato como Tan Yue. Los únicos en Marte que son más antiguos que la OCAT son los rovers Curiosity y Opportunity, que aterrizó hace décadas. El consejo de la OMAO es contactar y observar. Obviamente, esto es una tontería. Las estaciones de investigación científica en la superficie de Marte dependen de satélites de retransmisión de señales para comunicarse con la Tierra. Tres satélites de retransmisión operan en órbitas sincrónicas a 17.000 kilómetros de altura sobre la Tierra, cubriendo básicamente todo el planeta Marte. La antena omnidireccional UF instalada en el satélite de retransmisión puede alcanzar una velocidad de transmisión de 200 kilobytes por segundo. Si se utiliza una antena direccional de alta ganancia, la velocidad de transmisión de datos se puede aumentar a 2 m por segundo. Estos tres satélites son bastante fiables. Nunca se han desconectado en los últimos 10 años y pueden mantener una comunicación fluida a pesar de las tormentas solares. Zanzhou ha utilizado todos los medios disponibles para contactar con la Tierra. La distancia más cercana entre la Tierra y Marte es de 0,5 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 4 minutos luz. En otras palabras, las ondas electromagnéticas tardan 4 minutos en recorrer toda la distancia a la velocidad de la luz, por lo que el retraso en la comunicación es de 8 minutos. La distancia más lejana es de 2,6 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 20 minutos luz, lo que significa que el retraso en la comunicación es de 40 minutos. Incluso si la Tierra y Marte están ubicados en extremos opuestos del sistema solar, separados por un Sol, Tanzhue puede llamar al centro Hyukwan desde la estación Kunlun y recibir una respuesta 40 minutos después. Pero hoy Tanzhue ha estado esperando todo el día y el centro Hyukwan no ha respondido. Otro método es la observación. La OMAO llamó a todos los telescopios de la Estación Espacial Conjunta de Marte para realizar observaciones en diversas bandas de ondas, desde el infrarrojo lejano hasta la luz visible. Finalmente, se confirmó que la Tierra ya no era visible en ninguna banda de ondas. Solo había un área vacía donde estaba originalmente la Tierra. Vacío. No se puede observar, no se puede contactar y no se puede interferir con él. Se puede considerar que esto no existe físicamente. Señora Maidon, ¿hubo algún impacto en la estación espacial? Tan Yue preguntó. ¿Está todo bien allí? Está bien. La niña resopló. Me acabo de despertar y mi computadora me alertó de que perdió contacto con la Tierra y no podía contactar con Orion 1». Según el plan original, Tan Yue fue la última persona en abandonar Marte. Antes de irse, Lao Wan le dio una palmada en el hombro a Tan Yue y le dijo que Lao Tan y yo teníamos misiones y no podíamos quedarnos con usted. Hermano, gracias por tu arduo trabajo y regresaste solo. Solo serán necesarios unos meses. No pasará mucho tiempo después de que tomes una siesta. Una vez que eso pase, se tratará como detención administrativa. ¿Quién hubiera pensado que tan pronto como entre cierro los ojos, la Tierra desaparecerá? Es peor que la detención administrativa. Actualmente hay dos naves espaciales para la transferencia entre la Tierra y el fuego: Orión 1 y Orión 2. Ninguna de las naves espaciales tiene la capacidad de entrar en la atmósfera y es solo un autobús lanzadera entre la Estación Espacial Conjunta de Marte y la Is de la Tierra. El mismo grupo de astronautas ya había regresado a la Tierra en la nave espacial Orion 1. Se suponía que Maidon habría partido con el equipo hace dos días, pero antes de la salida, hubo un problema con los suministros almacenados en la nave espacial Orion 1. No fue suficiente. Después de apoyar el viaje de regreso de todo el personal, el comandante decidió dejar que Maidon se quedara y esperara unos días después de comunicarse con tierra. Después de que Tan Yue terminó su trabajo, Maidon volvió a armar la nave espacial Orion 2. Señor, Tan Yue, realmente falta la tierra? preguntó la niña con cautela. Tan Yue guardó silencio durante unos segundos, pensando en cómo formular palabras para revelar este hecho aterrador a esta joven de unos 20 años. Según las observaciones de Lao Mao y yo, la Tierra efectivamente ha desaparecido. Tan Yue finalmente decidió responder con palabras sencillas. Con la desaparición de un planeta tan grande, cualquiera con ojo perspicaz puede ver el problema. El papel no puede cubrir el fuego, y mucho menos la tierra. Maidong sintió en silencio. La calma de esta chica superó las expectativas de Tan Yue. Ella no lloró ni se quejó, pero la luz de sus ojos de repente se atenuó, como una vela apagada y perdiendo toda vitalidad. Tan Jue se sintió un poco angustiado. Opio Pogon Japonicus era la chica más joven del equipo de la expedición científica. Poco después de graduarse de su maestría, fue a la estación Kunlun como botánica y técnica agrícola a bordo de la nave para realizar investigaciones sobre la adaptabilidad del suelo y la vegetación de Marte. Llegar a Marte es una tarea ardua y todo apenas comienza. No hay nada en este planeta árido y árido excepto una pequeña estación espacial unida y una estación con luna aún más pequeña. Hay un retraso de decenas de minutos para que Tan Xue envíe un correo electrónico, y el 90% del tiempo transcurre en unos pocos segundos. Se necesitan al menos dos años para moverse en un espacio cerrado de 10 metros cuadrados. Sin el espíritu desinteresado de dedicar a los jóvenes a la investigación científica, la mayoría de los jóvenes realmente no querrían venir aquí. Ahora que la tierra ha desaparecido inexplicablemente, Tan Xue, un viejo perdedor, está soltero y sería una pena morir. Sin embargo, esta chica todavía tenía una gran vida y también se ha evaporado así. Nota del autor. En cuanto a la calidad profesional del protagonista, consulte algunos chismes en los trabajos relacionados. Los antiguos siempre decían que las cosas son impermanentes. Tan Xue lo pensó. Esta frase es cierta. Incluso si eres el presidente de los Estados Unidos y el hombre más rico del mundo, ¿y qué? En este universo enorme y etéreo, ¿aún eres solo una mota de polvo? Si dices que no, desaparece. Incluso la tierra ha desaparecido. Ahora me arrojas 10.000 yuanes delante de mí y ni siquiera me molesto en agacharme para recogerlos. Tan Yue se sorprendió de repente por el pensamiento que tuvo. Desde que supo que la tierra había desaparecido, su estado mental se ha elevado a un nivel superior. Su mente se ha vuelto clara y su cerebro se ha quedado en blanco, y ha logrado la unidad entre el hombre y la naturaleza que los antiguos persiguieron durante toda su vida. Se puede decir que ama a quien ama, y un cerdo muerto no teme ser escaldado con agua hirviendo. Se puede decir que ha menospreciado la vida y la muerte, visto a través del mundo de los mortales y visto a través del mundo secular. Probablemente esto es lo que el budismo Zen llama iluminación. Tan Shui sintió que estaba a punto de convertirse en Buda. ¿Qué pedo? Olcat lo abofeteó. ¿Por qué no revisas rápidamente los suministros restantes y piensas qué hacer a continuación? Ensalada fría. Todavía quieres vivir? El viejo Mao agarró el cuello de Tan Shue y señaló fuera de la cabina con una mano. Si quieres morir, abre la puerta de la cabaña y salta. Tan Yue se sentó lentamente, miró al viejo gato y luego a Opiopodon japonicus en la pantalla. Un hombre, una niña y un robot. Todas estas son reliquias de la civilización terrestre. Opiopogon japonicus ahora no tiene dueño y Tan debe convertirse en la columna vertebral, señor Tan Yue, ¿qué debemos hacer a continuación? Preguntó Maidon. Tan guardó silencio durante unos segundos. ¿Qué más podemos hacer? Sobrevivamos primero. Tan Yue tuvo que sacar los suministros que había empacado y reabrir todas las cajas empacadas. Independientemente de si la tierra faltaba de forma permanente o temporal, primero tenía que sobrevivir en este planeta desolado. Sobrevive solo. Este es también el entrenamiento que recibió Tan Cuando se encuentra en una situación desesperada y pierde el contacto, persiste en sobrevivir y espera ayuda. Primero verifique el oxígeno y el agua dulce, Olcat instruyó. Entonces revise la comida, las medicinas, la electricidad, el combustible, la energía, los repuestos sobrantes, señor Tan Señor Tan Maidon gritó con entusiasmo en el canal. Yo puedo aterrizar. ¿Venir a tu lado? Tan Jue miró al viejo gato. El viejo gato poco a poco se quedó en silencio. Tan Jue y Lao Mao lo sabían. Opio Pogon Japonicus no puede aterrizar. El único módulo de aterrizaje que se encuentra actualmente en la arena fuera de la estación Kunlun se llama Nave Espacial Eagle de Tan Jue. La nave espacial Eagle es el único vehículo en manos de Tan Jue que tiene la capacidad de escapar de la gravedad de Marte y entrar en órbita para acoplarse a la estación espacial conjunta. Si no sucede nada inesperado, después de que Tan Yue complete todo su trabajo, dejará la estación Kunlun en este módulo de aterrizaje, irá a la estación espacial conjunta y luego regresará a la Tierra en la nave espacial Orion 2. Pero esto es para un solo uso. Se divide en dos partes: una etapa ascendente y una etapa descendente. Solo la etapa ascendente, la parte superior del módulo de aterrizaje, abandonará realmente Marte, mientras que la parte inferior permanecerá en la superficie de Marte. La actualización del módulo de aterrizaje es responsable de enviar a Tanzhue a la Estación Espacial Unida. Esta es su única función y misión. Una vez completada la misión, será abandonada y no tendrá capacidad de volver a entrar a la atmósfera. En otras palabras, Tanzhue tiene la capacidad de volver a ingresar. Estación Espacial Conjunta, pero una vez que llegó allí nunca pudo volver a bajar. Ni siquiera hay un módulo de aterrizaje en la Estación Espacial de Maidon. Se suponía que el próximo módulo de aterrizaje lo traería la nave espacial Orion dos años después, pero ahora que la Tierra ha desaparecido, el próximo equipo de expedición a Marte nunca partirá. Hay una nave espacial Orion 2 en la Estación Espacial, pero Orion es solo un transbordador espacial, responsable de viajar de ida y vuelta entre la Tierra y Marte. Inmediatamente se desintegrará y arderá hasta convertirse en escoria al entrar a la atmósfera. Veo. La expresión de la chica se atenuó lentamente. Solo puede quedarse en la estación espacial. El destino le jugó una broma cruel. Eran claramente las dos últimas personas del mundo. Afortunadamente escaparon de la catástrofe, pero no pudieron cruzar la corta distancia de 400 kilómetros. En la escala del universo, que a menudo se mide en años luz y unidades astronómicas, en comparación con la distancia entre la Tierra y el fuego de 55 millones de kilómetros, estos insignificantes 400 kilómetros son realmente insignificantes, al igual que la capa de vidrio en un monitor de computadora. Era tan delgado, como si Tan Shue pudiera tocar a la otra persona rompiendo esta capa de vidrio. Si alguien dibujara un mapa del sistema solar, entonces en el mapa, Tanzhue y Opiopogon Japonicus estarían tan juntos que no podrían llenar ni un píxel. Pero para una persona de 1,7 metros de altura, 400 kilómetros siguen siendo demasiado, hasta el punto de que es posible que no nos volvamos a ver nunca más. Una ligera diferencia es un abismo natural. Chica, no te desanimes primero, pensemos en una solución. El viejo gato la consoló. Como dice el refrán, si conservas las colinas verdes, no tienes que preocuparte por quedarte sin leña. Mientras todos estén a salvo, todo estará bien. Encuentra una manera. No existe un camino perfecto. Sí, 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 señorita Maidon, definitivamente encontraremos una manera de atraparla. Tan Yue asintió. Tienes que creernos. Tengo un gato viejo aquí y el gato viejo es un experto. Encontrará la manera. Sí, verdad, gato viejo. El viejo gato se sobresaltó. Tan Yue pateó al viejo gato donde Maidom no podía verlo. El viejo gato asintió rápidamente, sí, 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 definitivamente encontraré la manera. Maidom se mordió el labio y asintió. Tan Yue estaba realmente preocupada de que esta chica hiciera algo estúpido fuera de su mente. Él mismo es descuidado y desalmado, pero es posible que esta niña no tenga tantos nervios como él. Después de todo, la desaparición de la Tierra sería un golpe tan grande para otra persona que probablemente sufriría un colapso mental. Ahora cada uno de ustedes debería hacer un balance de todas las necesidades para sobrevivir, incluyendo oxígeno, electricidad, alimentos, agua dulce, medicinas y repuestos sobrantes. El viejo Mao instó: Recuerden tener cuidado y no perderse nada. Tan Yue comenzó a contar los suministros. Cuando estaba limpiando la estación Kunlun, ya había ordenado el lugar, empacado todo en cajas y ordenado en categorías. Es solo que cuando estaba empacando las cajas, nunca pensó que sobreviviría con estas cosas. Solo pensó que estaba limpiando el desorden para el equipo de expedición, y en lo único que podía pensar era en regresar a la tierra lo antes posible. Ahora estas cajas son todas las posesiones de Tang Xue, lo que determina directamente cuánto tiempo puede sobrevivir. El primero es el oxígeno. El oxígeno es lo más peligroso. Tres minutos de falta de oxígeno pueden matar a Tang -Jue. Hay dos sistemas de soporte vital en la estación Kunlun. Uno es un sistema de producción de oxígeno regenerativo de uso común que utiliza la electrólisis del agua para producir oxígeno. Mientras haya electricidad y agua, el sistema puede producir oxígeno continuamente. Normalmente, el oxígeno en la estación Kunlun lo proporciona este sistema. El nombre oficial de esto es Sistema de Generación de Oxígeno y la abreviatura es OX. Parece un refrigerador o un aire acondicionado. Es un mueble blanco que está en una esquina. Está muy integrado. Creo que en aquel entonces el sistema OX del transbordador espacial estadounidense era un gigante que pesaba varios cientos de kilogramos. Aunque no parece muy llamativo, el gabinete OX es la parte central y más compleja del soporte vital de la estación Kulun. Si algo sale mal, Tanzue no sobrevivirá durante 5 minutos. El otro conjunto es un sistema de producción de oxígeno no regenerativo utilizado en emergencias, que utiliza perclorato sólido para producir oxígeno. Sin embargo, el perclorato es un producto consumible. Úselo cada poco y no se podrá reponer. Por lo tanto, no se utilizará en situaciones que no sean de emergencia y generalmente se guarda en el botiquín de primeros auxilios. Tan abrió la tapa del gabinete Ox. La luz indicadora verde mostró que todo estaba funcionando normalmente. Hubo un ligero zumbido dentro del gabinete, que era el sonido del agua electrolizada. ¿Cuánto tiempo puede seguir funcionando esto? Tan Shue preguntó. Mi esperanza de vida es la misma que su esperanza de vida. Si muere, yo también moriré, ¿verdad? El viejo gato negó con la cabeza. No, es posible que no vivas tanto tiempo. El viejo Mao dijo: La vida útil del diseño de Ox es de 15 años. Este sistema acaba de ser reemplazado el año pasado. Todavía tiene al menos 10 años de vida, pero es posible que no viva más de 10 años. No te preocupes, definitivamente me lo llevaré antes de morir. Tan Yue extendió el manual de mantenimiento que tenía en la mano y miró los botones e indicadores en el panel de control. El gabinete OX puede producir hasta 5 kilogramos de oxígeno por día, proporcionando suficiente oxígeno para 6 personas al mismo tiempo. Ahora solo queda Tan Yue en la estación Kunlun. Solo rechazó el poder del gabinete. Cuando la tierra todavía estaba allí, Tan Yue usó Ox como aire acondicionado con la idea de no usarlo en vano. Pensando en ello ahora, realmente quería estrangularse hasta morir en ese momento. También quiere vivir más, por lo que intenta reducir la potencia tanto como sea posible para prolongar la vida útil de Ox. Cuando lo utiliza una sola persona, es suficiente para producir 0,8 kilogramos de oxígeno al día. Dijo la Omao. Tan Xue redujo el poder a más de la mitad. ¿Cuánto tiempo se puede usar esto a baja potencia? El viejo gato tiene la última palabra. Si no pasa nada más y hay suficiente suministro de energía, no habrá problema en morir, tal vez 15 años. Una vez completada la prueba de oxígeno, lo siguiente que debemos observar es el agua dulce. El agua dulce y el oxígeno son igualmente valiosos. Si falta agua dulce, tan no sobrevivirá durante tres días. En la estación Kunlun, el oxígeno y el agua dulce se producen cíclicamente y ambos están estrechamente relacionados y cooperan entre sí. El sistema de soporte vital produce oxígeno electrolizando el agua y luego utiliza hidrógeno y dióxido de carbono para producir agua dulce. Todas las aguas residuales de la estación serán recicladas, incluido el vapor de agua, la orina y las heces. El inodoro de la estación Kunlun es una máquina de succión muy potente que puede extraer todas las moléculas de agua absorbibles. La orina se secará directamente en cristales de urea y ácido úrico, mientras que las heces se secarán hasta obtener la misma consistencia que la arena y luego se envasarán al vacío y se traerán de regreso a la tierra. El viejo gato solía decirle a Tan yue que la sopa de su plato se mezcló con la sopa hace 10 minutos. Eso es todo por mi propio Xi'an. Lao Mao incluso dijo que la sopa de su plato se mezcló con el Xi'an de Lao Zeng hace 10 minutos. Lao Zhen es uno de los miembros del equipo de expedición. Es un hombre grasiento de mediana edad. Una caca puede contaminar el aire de toda la estación Kunlun, por lo que cuando él va al baño, todos los demás saldrán a refugiarse. No puedo soportarlo más. En promedio, se consumen 1,56 kg de agua potable por día marciano. Los alimentos rehidratados contienen alrededor de 1,20 kg de agua. Para producir oxígeno, se necesitan 0,92 kilogramos de agua electrolizada. Los gatos viejos planifican con cuidado. En otras palabras, es necesario consumir una media de 3,68 kilogramos de agua dulce al día. Además, es necesario bañarse una vez a la semana, lo que requiere unos 5 kilogramos de agua dulce. ¿Qué pasa con el reciclaje? Preguntó tan Yue. El agua reciclada proviene principalmente de la orina, las heces, la respiración, el sudor y otras aguas condensadas. El viejo gato respondió. Produces una media de 1,49 kilogramos de orina al día. tan Yue se quedó atónito por un momento. ¿Tengo que orinar tanto? ¿No sabes cuánta orina produce? dijo el viejo gato. Estas son estadísticas informáticas. En promedio, se producen alrededor de 120 gramos de heces cada día. Tan Zhe guardó silencio durante unos segundos. No es necesario que me digas cuánta mierda hago caca todos los días. Tus palabras me hacen parecer una máquina inútil de hacer mierda. Además, la respiración y la sudoración diarias producirán alrededor de 1,6 kilogramos de vapor de agua, y otras actividades metabólicas producirán un total de 0,34 kilogramos de agua. Lao Mao dijo: La tasa de recuperación más alta del sistema de circulación de agua en la estación Kunlun puede alcanzar el 100%. 96, lo que significa que la estación Kunlun puede producir 3,4 kilogramos de agua dulce limpia todos los días. Consumo 3,68 kilogramos de agua todos los días, pero solo puedo regenerar 3,4 kilogramos de agua. Tanshue preguntó. ¿Hay una diferencia de 0,28 kilogramos? El viejo gato asintió. Tanshue frunció el ceño. Menos de 300 gramos de agua no son suficientes para llenar una botella de agua mineral de 500 mililitros. Si fuera en la tierra, no le importaría en absoluto. Ahora Tan Xue finalmente sabía que era el agua dulce y la vida. Esta diferencia de menos de 300 gramos determinará directamente cuánto tiempo le queda de vida. Consumiendo 3,68 kilogramos y reponiendo 3,4 kilogramos, para llegar a fin de mes, el agua dulce en la estación Kunlun seguirá perdiéndose a un ritmo de 280 gramos por día, y la reserva total de agua dulce disminuirá gradualmente. Cuando el agua dulce de la estación se agote por completo, Tanjue estará terminado. ¿Cuánta agua tenemos en total? 1200 litros. El viejo gato respondió. Son 1200 kilogramos. Con base en la tasa de pérdida de 300 gramos por día, esta cantidad de agua solo se puede usar, Tan Yue calculó en su corazón. 4.000 días. Esta es solo la situación más ideal. De hecho, definitivamente tomará menos de 4.000 días marcianos. Usted no es el único que necesita consumir agua dulce en la estación Kunluni, a medida que el sistema de purificación y circulación de agua envejece, el reciclaje la eficiencia seguirá disminuyendo. Lao Mao recordó. Creo que si esta agua se puede utilizar durante 3000 días marcianos, será una situación ideal. 3000 días. 8 años terrestres. Xue se puso en cuclillas en el suelo, con el manual de mantenimiento de la estación Kunlun extendido frente a él, y suspiró. Si realmente puedo vivir otros ocho años, será considerado una bendición de Dios. Estoy muy contento. Incluso si la Tierra desaparece, todavía puede vivir otros ocho años. Esto no se gana el señor del infierno es muy considerado. Es demasiado pronto para decir que podrás vivir otros ocho años. El viejo gato interrumpió bruscamente el sueño de Tan Yue. A continuación, contemos la comida. La comida es el tercer material que hay que contar. Si no hay suficiente oxígeno, Tan Yue morirá asfixiado. Si no hay suficiente agua dulce, Tan Yue morirá de deshidratación. Si no hay suficiente comida, Tan Yue morirá de hambre. Todos ellos son asesinos. Tanzhue sacó laboriosamente toda la comida en cajas. Los alimentos y el agua oxigenada son diferentes. Estas cosas son grandes, pesadas y ocupan espacio. La mayoría de ellos son restos de la última ronda y de esta ronda. Por alguna razón, la gente en Marte no tiene buen apetito, sus papilas gustativas están entumecidas y no importa cuán deliciosa sea la comida, les sabe a mierda en la boca. Entonces Tanzhue y los demás se obligaron a comer, apenas comiendo la cantidad prescrita. Todavía quedan muchos alimentos de la última ronda de suministros, en su mayoría alimentos listos para el consumo y semiprocesados. No es necesario comer pasta de dientes como lo hacían los primeros astronautas en la estación Kunlun. Aquí hay platos llanos, hornos y microondas. Como Marte tiene gravedad, no tienes que preocuparte de que la vajilla y la comida huelen por todas partes, por lo que el procesamiento de alimentos en la estación Kunlun es incluso mejor que en la IS. Mucho más conveniente, la cocina casi puede emular el diseño en la tierra. En teoría, la estación Kunlun está totalmente equipada con vajilla y no hay problemas técnicos para organizar un banquete manchúan. Solo para ahorrar agua y electricidad, la mayor parte de los alimentos entregados son productos semiacabados que han sido conservados y congelados. Si quieres comerlo, solo tienes que cortarlo y calentarlo. Además, las frutas y verduras frescas no se pueden transportar en absoluto. Se necesita un año para llegar desde la Tierra a Marte, por lo que todo lo que se envíe se arruinará. Tan Jue abrió las cajas una por una. La carne de res, envasada al vacío y encurtida con conservantes, tiene una vida útil de dos años. Tan Jue sacó un trozo grande de carne de la caja y lo colocó en el estante, 20 kilogramos, combinados con otras cosas, debería estar bien por dos meses. Bar. El viejo gato asintió. Las pechugas de pollo se marinan con conservantes y tienen una vida útil de dos años. Tan Xue sacó una bolsa grande de pechugas de pollo de la caja, 20 kilogramos pueden durar dos meses. Grandes porciones de ingredientes, como trozos grandes de carne de res y pechugas de pollo, son básicamente alimentos enlatados en envases blandos. Estas carnes han sido cocidas al vapor y esterilizadas a altas temperaturas en la tierra, y contienen cierta cantidad de humedad. Finalmente, se envasan en envases blandos. Realizar envasado al vacío. Son esencialmente latas, pero como están empaquetadas de manera blanda, no pesan tanto como las latas de metal y no ocupan mucho espacio. En teoría, estas carnes se pueden comer directamente, pero su uso original es para cocinar, como materia prima para freír filetes. La población permanente de la estación Kunlun es de seis personas, y toda la comida se prepara para seis personas. En realidad, no se pueden comer 10 kilogramos de carne de res durante una semana. Pero ahora solo queda Tan Jue, y solo podrá comer durante dos meses si se aprieta el cinturón. Tan Jue sacó todas las porciones grandes de ingredientes de las cajas y las apiló en los estantes y en el suelo. ¿Cuánto tiempo te durará esta comida? Preguntó el viejo gato. Tan Xue hizo algunas estimaciones y dijo. Si no considera la calidad de vida, definitivamente no morirá de hambre en un año, ¿verdad? Tan Jue abrió todas las cajas y sacó todo lo comestible, como un oso escarbando en un bote de basura. Le dio un mordisco a todo lo que parecía comestible. En aquella época, la comida era más preciosa que el oro. Un poco más es un poco más, y encontrar un trozo de chocolate más puede alargar tu vida a mediodía. Dividió todos los alimentos en tres categorías. El primero son los alimentos enlatados blandos que contienen una cierta cantidad de humedad. La mayoría de estos alimentos son paquetes grandes que pesan más de 10 kilogramos o incluso decenas de kilogramos, incluidos fideos de carne de res, cerdo, pechuga de pollo, atún y macarrones. Han sido cocidos al vapor y esterilizados antes de su uso. El papel de aluminio está sellado al vacío y se puede almacenar durante mucho tiempo. Tan Xue contó. Ahora tiene 30 kilogramos de carne de res, 20 kg de pechugas de pollo, 20 kg de cerdo, 15 kilogramos de atún picado, 10 kilogramos de palitos de macarrones, además de grandes bolsas de verduras deshidratadas, avena y champiñones secos, verduras deshidratadas y suaves. Las carnes envasadas y selladas son diferentes, estas últimas contienen entre un 50 y un 60% de agua y no necesitan ser rehidratadas antes de su consumo. Pero las verduras deshidratadas son iguales a las hojas de verduras secas que se encuentran en los fideos con carne en barril de Mastercon. Hay que remojarlos y torcerlos antes de comerlos. La segunda categoría son los alimentos listos para el consumo, incluidas varias latas que se pueden consumir sin cocinar ni procesar. Es el año 2052 y la tecnología aeroespacial está bastante avanzada. Puede establecer una estación espacial en la órbita de Marte y una estación de investigación científica en la superficie. Esta fortaleza no es en modo alguno comparable a la de sus predecesores del siglo XX, pero se han logrado avances en todos los aspectos, excepto en el alimentario. Parece que no hay avances. ¿Qué comían los pioneros aeroespaciales en aquel entonces y qué come tan todavía ahora? Latas, todo tipo de latas, latas y latas, latas sin fin. Carne enlatada, pescado enlatado, verduras enlatadas, peras enlatadas, piñas enlatadas, ñames enlatados, melocotones enlatados, anacardos enlatados, cajas enteras de latas. Aunque hay una cocina en la estación Kunlum, la gente de jiuquan obviamente piensa que no se puede perder un tiempo precioso cocinando. Freir bistec no es tan conveniente como comer comida enlatada. ¿Qué tan buenos son los alimentos enlatados? Había pescado, carne, carne y verduras y frutas. Si abrieras algunas latas más, sería como un banquete completo, por lo que la nave espacial de carga se llenó de latas. Tan Xue, una persona del centro de nutrición, dijo que aunque es una lata, es una lata de alta tecnología en el siglo XXI. Adopta tecnologías de alta tecnología, como tecnología de esterilización instantánea, tecnología de retención de sabor, tecnología de antisepsia inofensiva y tecnología de restauración del sabor. Es lo mismo que el del pasado. La comida en la nave espacial Shenzhou es diferente. Así que no te resistas, vamos, pruebas esto. Arenque sueco enlatado empapado en agua de hierba de serpiente de la Osan especialmente elaborado para usted. Ven, prueba uno. No morirás si pruebas uno. Cuando el equipo de la expedición científica todavía estaba allí, en realidad se mostraban muy reacios a comer comida enlatada, por lo que básicamente se quedaron con toda la comida enlatada. Tan se burló en secreto mientras empacaba esta comida enlatada, pensando que dejaría esta maldita comida enlatada para el próximo equipo. Equipo. Ahora que lo pienso, realmente he colocado una gran bandera que ondea al viento. Además de los ingredientes a granel envasados blandamente y las comidas listas para comer, la última categoría son los alimentos de emergencia y de alto contenido energético. Incluyendo chocolate, barritas energéticas, café. Preparados para bebidas y galletas comprimidas. La característica de este alimento es su alta densidad energética. En las primeras misiones espaciales, este tipo de alimentos constituían la mayor parte de los suministros. 50 kilogramos de carne de vacuno solo podían durar una semana, pero 50 kilogramos de galletas comprimidas podían durar varios meses. Solo más tarde se estableció con éxito la estación Kunlun, los miembros del equipo de la expedición científica se trasladaron a trabajar en interiores y el entorno de vida mejoró enormemente, por lo que la proporción de alimentos comprimidos disminuyó. Pero para casos de emergencia, la estación Kunlun todavía guarda una cantidad considerable de galletas comprimidas, que normalmente se utilizan para pesar las patas de las mesas. Esta comida es suficiente para alimentar a seis personas durante seis meses. El viejo gato dijo, aunque tendrás que comer galletas comprimidas durante los próximos tres meses, puedes comerlas tú mismo durante al menos tres años terrestres. Si te aprietas el cinturón y vives una vida, deberías poder comerlas. Cuatro o cinco años. ¿Cinco años? Tan Xue todas sus pertenencias, ¿qué pasará en cinco años? Si puedes vivir hasta cinco años después, entonces come tierra, de todos modos, creo que pronto te convertirás en inmortal para entonces. Puedes sobrevivir comiendo tierra y bebiendo el viento del noroeste. Dijo el viejo gato. Tan Yue puso los ojos en blanco, el viejo gato nunca pudo decir nada bueno. Dharma solo ha estado frente a la pared durante nueve años. El viejo gato dijo: Si puedes vivir solo en Marte durante cinco años, estará bien no convertirte en un Buda, sino en un Bodhisattva, ¿verdad? Después de unos años, ¿qué tipo de criatura inteligente habrá? ¿Cuándo? Te sacaré del viento y la arena de Marte, seguramente me asombrarán los dioses. Te adorarán y te darán un título. Te llamaré el gran bodhisattva de Marte que busca la supervivencia. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Tan Jue. Si no me han dañado en ese momento, entonces te ayudaré a predicar como sacrificio. El viejo gato dijo. Difunde tus obras y conviértete en el dios supremo de Marte, si desafortunadamente estoy dañado, no hay nada que pueda hacer. Sí, los robots también tienen una vida útil, espero que lo entiendas. Tan Shuesun recogió las galletas comprimidas sobre la mesa y las rompió. Dame algún consejo útil. No te preocupes, es inútil estar ansioso. El viejo Mao esquivó las galletas comprimidas y extendió las manos. Deberías tener suerte de que haya suficientes suministros en la estación para durar tanto tiempo, dándote tiempo suficiente para hacer planes lentamente, ¿qué dice? Es se llama vivir el momento. ¿Viviendo debajo de la entrepierna? Tan Jue sintió que esta frase tenía un significado real. Volvió a empaquetar la comida y la colocó en los estantes. A continuación, tuvo que hacer un plan detallado y una lista para enumerar los alimentos y el agua dulce que se consumían todos los días, y el peso tenía que ser exacto al gramo. Ahorrar un gramo por comida equivale a 3 gramos por día, lo que equivale a 1095 gramos por año terrestre. Un kilogramo de comida puede durar al menos un día. Tan Xue calculó cuidadosamente y tomó peso de todos los lugares posibles. Cada kilogramo adicional de comida equivalía a alargar su vida un día. Sintió que era un marinero que quedó varado en una isla desierta debido a un naufragio. Tan Xue debe aprovecharlo al máximo. Utiliza todos los recursos a tu disposición para sobrevivir. Pero es posible que el marinero aún sea rescatado algún día, pero Tan Xue nunca regresará a la tierra. Aunque sabía que los suministros eventualmente se acabarían, Tan Yue todavía trató de posponer la llegada de este día tanto como fuera posible. Señor Tan Shue? Señor Tan Shue? ¿Está ahí? ¿Puede oírme? Opio Pogon Japonicus apareció en la pantalla de la videollamada. Tan Shue se puso de pie y se dio la vuelta con Lao Mao. Señorita Maidon. ¿Cómo está la situación? ¿Ha terminado de contar todos los suministros allí? La chica dudó unos segundos y asintió lentamente. ¿Cómo está la situación? Preguntaron Tan Xue y Lao Mao al unísono. La electricidad, la energía, el agua dulce y la circulación de oxígeno son normales, pero la comida, ¿qué pasó con la comida? La niña frunció los labios, sus pestañas temblaron levemente, su rostro se puso pálido poco a poco y Tan Xue de repente tuvo una premonición siniestra en su corazón. ¿Señorita Maidon? ¿Señorita Maidon? Responda mi pregunta. Yo, lo conté varias veces. Maidon bajó los ojos y respondió en voz baja. La comida en la estación espacial, puede durar hasta cinco días. Cuando Tan Xue escuchó esto, su corazón se hundió y secretamente pensó que la situación no era buena. ¿Cómo podría olvidar esto? La estación espacial conjunta de Marte es diferente de la estación Kunlun en la superficie. La estación Kunlun siempre tiene suministros suficientes para un equipo de expedición científica de seis personas durante seis meses. Pero la estación espacial conjunta no sirve como almacén para almacenar alimentos. Los materiales de supervivencia necesarios para cada misión los trae la nave espacial Orion. Los materiales todavía se almacenan en la nave espacial durante el periodo de acoplamiento entre la nave espacial y la estación espacial. Después de la misión, la nave espacial Orion se llevará la comida para que la utilice el equipo de expedición científica de la nave espacial. Se necesitan varios meses para volar de regreso de Marte a la Tierra y la gente necesita comer. Por razones de seguridad, uno de los propósitos que cumplen los astronautas durante la misión de aterrizaje en Marte es seguir a las personas con suministros. Donde quiera que vaya la gente, le siguen los suministros. Durante un largo periodo de tiempo, la estación espacial estará sin tripulación. Como no hay nadie, no hay necesidad de alimentos ni suministros materiales. Por lo tanto, la mayoría de las funciones de la cabina de la estación espacial se cerrarán y entrarán en un estado inactivo. Maidon tomó la decisión temporal de quedarse y esperar a Tang -Jue. Cuando se complete el trabajo de Tang Yue, pondrá en órbita el módulo de aterrizaje con suficientes suministros y se acoplará a la estación espacial conjunta. Luego, los dos regresaron juntos a la Tierra en la nave espacial Orion 2. Pero todo esto es obviamente imposible de lograr. La Tierra desapareció. Tan Shue no puede regresar. Opio Pogon Japonicus tampoco puede regresar. La ruta de escape ha sido cortada y la lamentable comida que tienen en las manos es su última posesión. ¿Qué podemos hacer? Tan Shue llevó al viejo gato a un lado, esa niña solo tiene cinco días de comida seca en la mano. El viejo gato no dijo nada. Maidon está atrapado solo en la Estación Espacial, sin forma de subir o bajar y apenas tiene suficiente comida para cinco días. Es una situación desesperada, se mire como se mire. Se trata de una situación verdaderamente desesperada, con Opiopodon Japonicus en órbita a cientos de kilómetros sobre la superficie de Marte. Sin mencionar la estación espacial en Marte, incluso la estación espacial en órbita terrestre en ese entonces, si no hubiera una nave espacial para transportar suministros, este tipo de lugar sin duda sería una isla de la muerte. Tan Jue no se atrevió a mirar a la chica a los ojos. La chica todavía lo esperaba ansiosamente, esperando que Tan Jue pudiera encontrar una buena solución. Pero, ¿qué puede hacer Tan Jue? No es un Superman de Krypton. Si fuera Superman, volaría directamente a la órbita y derribaría la estación espacial. Gato viejo. Gato viejo. Puedes darme una solución. Habla. Tan Xue ahora solo podía poner su esperanza en el viejo gato. ¿Qué puedo hacer? El viejo Mao extendió las manos. Esa chica está a más de 300 kilómetros sobre tu cabeza. Si esta distancia se colocara en la Tierra, sería tan lejos como Angzhou Efei. Sería tan lejos como conducir por la autopista. Se necesita cinco horas para conducir, y ahora estás en F, y una chica de Angzhou te dice que solo le quedan alimentos secos para cinco días. ¿Qué puedes hacer? Tan Yue abrió la boca sin saber qué decir. Tan Yue, no eres Superman, no hay nada que puedas hacer al respecto. El viejo gato suspiró. Realmente no hay nada que puedas hacer al respecto. Yo, no puedo simplemente ignorar la muerte, ¿verdad? Hay una palabra que se llama no poder ayudar, y hay otra palabra que se llama no hay nada que podamos hacer para ayudar. Ahora no podemos hacer nada y no hay nada que podamos hacer para ayudar. El viejo Mao le dio una palmada en el hombro a Tan Xue, sé que realmente quieres ayudar a esta chica, pero nosotros realmente somos impotentes. Tan Xue se volvió para mirar por la ventana. El módulo de aterrizaje alto y blanco se encontraba junto al garaje, no muy lejos, con cuatro patas en alto, como un cangrejo gigante de más de 10 metros de altura. El carenado mejorado del módulo de aterrizaje está pintado con una enorme cabeza de águila, que es brillante y brillante. Es por eso que Tanshue llama a este módulo de aterrizaje la nave espacial y el aterrizador. Dijo Tanshue de repente. El viejo gato se sobresaltó. Lander en Marte. Vehículo de ascenso a Marte. Tan Jue se dio una palmada en el muslo con sorpresa. Finalmente encontró una pajita que le salvó la vida y casi se echó a reír. Viejo gato. Viejo gato, tengo una solución. Podemos usar el módulo de aterrizaje. Podemos usar el módulo de aterrizaje para enviar comida a la estación espacial. El viejo gato no estaba tan feliz como él. Miró fríamente al hombre lleno de alegría. Viejo gato, el módulo de aterrizaje puede acoplarse automáticamente a la estación espacial, ¿verdad? Preguntó Tan Shue. El viejo gato asintió: Está bien. Entonces podremos poner comida y agua dulce en el módulo de aterrizaje, y luego dejar que envíe suministros a la estación espacial. ¿No habría suficiente comida para Opio Japonicus? Jaja, soy un jodido genio. Tan Shue se dio vuelta y pensó: Veida la buena noticia. Opio Pogon Japonicus, eres salvo, el viejo gato extendió la mano para detenerlo. Tan Yue se dio la vuelta. Tan Yue, debes entender la situación claramente. Ahora eres un Buda de arcilla cruzando el río y no puedes salvarte a ti mismo. El viejo Mao susurró en tono serio. Tú, no tienes poder para salvar a esta chica. Tan Yue quedó atónito por un momento y las comisuras de sus ojos se movieron. Es necesario reconocer la situación con claridad. Después de todo, el viejo gato es un robot y su pensamiento cambia más rápido que el de cualquier otra persona. Probablemente se dio cuenta de este cruel hecho en el momento en que la Tierra desapareció. Ya no es lo mismo que antes. La Tierra ha desaparecido y puede que solo queden dos humanos en el universo. Están escasos de alimentos, ropa y suministros. A esta hora, ¿quién tiene más? Una libra de comida puede añadir un día a tu vida. Tan Yue se sentó lentamente. ¿Qué quieres decir? El viejo gato sacó un vaso de agua de la nada y lo puso sobre la silla. Si ahora solo hay un vaso de agua y usted y la señorita Maidon están atrapados en el desierto, pronto morirán de deshidratación. ¿Quién puede beber más? ¿Quién puede sobrevivir con un sorbo de agua? ¿Regalarás este vaso de agua? Tus propios suministros de supervivencia también son limitados. Si envías comida a la estación espacial, ¿qué comerás? ¿Cómo sobrevivirás? El viejo gato luego preguntó. Imagínate, si estás en la estación espacial ahora, esa chica estará allí. Cuando lleguemos a la estación Kunlun, ¿compartirá su comida contigo? El corazón de Tan yue dio un vuelco. El gato viejo siempre puede abordar el problema desde la perspectiva más fría, tranquila y racional. Si él y Opiopogon Japonicus intercambiaran lugares, ¿Opiopogon Japonicus le daría los pocos alimentos preciosos? Sé que quieres salvarla. Esto es empatía humana y moralidad arraigada en tu corazón. Pero Tan desde el momento en que la Tierra desaparece, ya no eres humano. ¿Ya no soy un ser humano? Tan Xue preguntó. Entonces, ¿qué soy yo? No eres más que una criatura basada en carbono de origen desconocido que flota en Marte. Todas las leyes humanas y conceptos morales ya no se aplican a ti. El viejo gato dijo. Ya no necesitas atenerte a los conceptos humanos tradicionales del bien y del mal. Ya no hay bien o mal en lo que haces, porque ya nadie puede juzgarte, ninguna regla puede obligarte y ninguna ley puede juzgarte, pero a los ojos del universo, todo lo que haces es razonable. Tan Xue negó con la cabeza. Totalmente incomprensible. Como tu cerebro aún no ha cambiado, todavía piensas que eres un chino recto, amable y respetuoso de la ley. El viejo gato dijo. Pero tienes que saber, sin mencionar el país, que incluso la tierra misma ya no existe, puedes hacer cualquier cosa para tu propia supervivencia. La supervivencia es el instinto de los seres vivos, y no hay nada. Está mal tratar de sobrevivir. Tan Yue asintió lentamente. Entonces quieres que vea morir a Maidong? El viejo gato no dijo nada, lo cual fue su aquiescencia. Hablando de eso, Tan Yue y Maidong son solo colegas y no se puede decir que su relación sea muy estrecha. Aunque las palabras del viejo gato son crueles, la verdad es correcta. Tú y ella estáis en el desierto con un solo vaso de agua. Quien pueda beber más podrá vivir un día más. ¿Por qué deberías darle tu agua a la otra persona? Los suministros de supervivencia son limitados y Tan Shue y Opiopogon Japonicus mantienen una relación competitiva. Además, la iniciativa está ahora en manos de Tan Xue. está encarcelado en la estación espacial y no puede ir a ninguna parte. Solo necesita apagar el canal de comunicación y no aceptar llamadas ni contactos. Entonces esta chica solo podrá vivir una semana como máximo, después de una semana, todos los suministros de supervivencia serán exclusivos de Tan Xue. Tan Xue de repente se estremeció y de repente recobró el sentido, no sabía por qué tenía pensamientos tan terribles. Esto fue un asesinato. En circunstancias normales, Tan Yue pensó que nunca tendría la idea de matar a alguien. Pero en este desierto rojo deshabitado, algo de malicia humana surgió lentamente como la maleza. No sé por qué. El momento ocupó su cerebro, lo que hizo que la espalda de Tan Yue se sintiera fría. No soy un robot. Si quieres que viva solo en este lugar infernal por el resto de mi vida, definitivamente me volveré loco. Tan Jue le dio una palmada en el hombro al viejo gato, sería mejor morir feliz para poder vivir una vida más. Solo uno. El viejo gato suspiró levemente y el robot no dijo nada más. Los suministros pertenecen a Tan Jue y tiene derecho a manipularlos y distribuirlos. Tan Jue comenzó a contactar a Maidon. Señorita Maidon. ¿Puede oírme? No se preocupe, Lao Mao y yo hemos encontrado la manera. Los ojos de la chica en la pantalla se iluminaron y se acercó a la cámara, «Sí, señor Tanjue, señor Kat, estoy escuchando. Escuche, señorita Maidon, hemos decidido transportar la comida desde la estación Kunlun hasta usted. Hay suficientes suministros en la estación Kunlun». Tanjue señaló por la ventana, «Tenemos una nave espacial Eagle aquí. Tiene varias toneladas de capacidad de carga». «¿Nave espacial Eagle? ¿Te refieres a tu MAF?» Sí, es el MAF, pero lo apodamos la nave espacial Eagle. Tan Jue explicó. Cargaremos la carga en el módulo de aterrizaje. Tiene la capacidad de acoplarse automáticamente a la estación espacial. Preste atención a recibir la carga allí. Sí, sí, sí. Maidonba sintió con una gran sorpresa en sus ojos. Pero de repente volvió a pensar en algo, su sonrisa se desvaneció y tuvo algunas dudas y preocupaciones. Pero señor Tang usted me dio todos los suministros, ¿qué hará? No te preocupes, aquí tenemos mucha comida. Tang Jue sonrió, no tienes que preocuparte por mí. Maidong tenía dudas. ¿Real? En realidad. Tang Jue asintió. A continuación, el viejo gato intervino en el vídeo. Señorita Maidong, si intenta ahorrar comida y reducir el consumo, ¿cuánto tiempo podrá aguantar? Ahora que Tan Zhue ha decidido ayudar a esta chica, el viejo Mao ya no la persuadirá. Hará todo lo posible para ayudar a Tan Zhue a enviar suministros de supervivencia a la órbita. ¿Una semana como máximo? Maidon reflexionó durante unos segundos, con sus ojos oscuros en blanco. Puedo reducir la ingesta diaria de alimentos, hacer una comida al día y comer una comida en dos comidas. Según su consumo actual de energía, ¿cuánta comida come cada día? Preguntó el viejo gato. U, uh, menos de un kilogramo. 300 gramos. El viejo gato dijo. 300 gramos al día, no más de 400 gramos. La chica asintió lentamente. Escuche, señorita Maidon, debe reducir su consumo. De ahora en adelante, debe intentar reducir sus actividades, comer menos, moverse menos, hablar menos y dormir más. Dijo el viejo gato en tono solemne. Tan Yue tiró de la pata del viejo gato, se inclinó y susurró suavemente. Ahora empieza a prepararte para lanzar el módulo de aterrizaje. ¿Cuánto tiempo llevará? Tres días. Olcat respondió con calma. En las circunstancias actuales, se necesitarán unos cinco días para lanzar una nave espacial no tripulada. Es posible que tengamos que hacer otra inspección. ¿Aún necesitas comprobarlo? Porque la computadora del sistema del módulo de aterrizaje se actualizó hace dos días y el programa de operación no tripulada se reinició. Los programadores del paquete de actualización son un grupo de terceros hermanos que huelen a Curry. Tú decides si necesitas volver a verificar. Tanzhue y Lao Mao decidieron enviar los suministros desde la estación Kunlun a la estación espacial unida. Pero este asunto no es tan sencillo como decían. Aunque la distancia entre la estación espacial unida y Tanzhue es aproximadamente la misma que la distancia de Angzhou a F, esta no es una entrega urgente. Puede utilizar ese F-Express para entregar la mercancía al día siguiente. La nave espacial Eagle necesita escapar de la gravedad de Marte, entrar con éxito en órbita y luego acoplarse a la estación espacial. Esta es una tarea delicada que no puede ser descuidada. Normalmente, habría un montón de gente viendo este tipo de cosas, por miedo a que algo saliera mal, pero esta vez, incluido Lao Mao, solo había tres personas en total. Solo hay un módulo de aterrizaje Eagle y no hay repuestos ni reemplazos. Si algo sale mal, no solo Opio Pogon Japonicus estará muerto, sino que todos los materiales que lleve consigo se desperdiciarán. Por lo tanto, Lao Mao y Tan Shue deben tener cuidado en cada paso del camino y hacer un plan muy preciso y completo sin cometer ningún error. La hora actual son las 3:30 de la tarde. El viejo Mao miró la hora. El tiempo promedio de un día marciano es de 24 horas y 37 minutos, un poco más que las 23 horas y 56 minutos de la Tierra. Por tanto, el equipo de la expedición científica sigue básicamente el mismo método en Marte. La forma en que medimos el tiempo en la Tierra es que el día tiene 24 horas. Crearon un tiempo coordinado de Marte único, que está aproximadamente 4 o 5 horas por detrás del tiempo universal coordinado. Los miembros del equipo de la expedición científica lo llaman diferencia horaria interestelar. Faltan unas tres horas hasta que se ponga el sol. Tan Zhie, ve y limpia la estación Kunlun primero y haré un plan para transportar las mercancías. ¿Limpiar? Sí. El viejo gato señaló las cajas desordenadas y la comida en el suelo. ¿Crees que podrás sentarte así? Esta es tu casa de ahora en adelante, así que apúrate y limpia la habitación. Tan Shue se dio la vuelta y comenzó a limpiar la estación Kunlun. Ya había comprobado la comida, el agua dulce y el oxígeno antes, pero comprobar estas cosas no era suficiente. Si quería sobrevivir aquí durante mucho tiempo, tenía que asegurarse la energía, la electricidad y otros aspectos. No hay problema tampoco. A continuación realizará una inspección completa del sistema eléctrico. No es de extrañar que la OMAO quiera ganarle a Opio Pogon Japonicus el mayor tiempo posible. Tan Yue primero debe ocuparse de la estación Kunlun antes de poder liberar sus manos para ayudar a Opiopogon japonicus. De lo contrario, surgirán problemas fácilmente. Tan Yue, todavía tienes tres horas. Debes dormir después de que se ponga el sol. Tan Yue estaba atónito. Te acostaste tan temprano hoy. Vuelve y descansa rápidamente. El viejo gato dijo: las tareas de mañana serán más arduas. Necesitas mantener suficiente energía y fuerza física. Tanjue asintió, ¿y tú? El viejo gato se sobresaltó. Tengo que calcular parámetros y hacer planes de entrega, soy un robot y los robots no necesitan dormir. Es mejor ser un robot. No es necesario dormir, comer ni respirar. Salir a Marte es como dar un paseo. Tanjue se encogió de hombros, ¿por qué mi madre no me convirtió en un robot en ese entonces? Desde la perspectiva de la gente en la tierra, la estación Kunlun es sin duda una choza en el desierto con una estructura simple. Toda la estación Kunlun se compone de dos partes. La primera es la estación principal, que es donde viven y realizan tareas los miembros del equipo de expedición científica. El núcleo de la estación principal es un caparazón de tortuga bajo y redondo con una estructura de armadura de aleación de aluminio. La carcasa está hecha de plásticos de ingeniería de alta resistencia y está profundamente arraigada. En el suelo de la superficie de Marte, tiene unos 15 metros de diámetro y parece una yurta blanca aplanada. La cabaña central es el lugar de actividad principal de Tanjue. Es el vestíbulo, la cocina, el almacén, el gimnasio, la sala de conferencias, el laboratorio y la sala de control principal de la estación Kunlun. Tiene la mayoría de las funciones de la estación Kunlun. Siete cabinas pequeñas están conectadas en un patrón radial fuera de la cabina principal, seis de las cuales son cabinas de miembros y la restante es una esclusa de aire. El área de la cabina de miembros es lamentablemente pequeña y no es una estructura rígida. En palabras del líder del equipo, Lao Wan, le preocuparía que la pared se rompiera si se tira un pedo. Estas seis cabinas están todas infladas y adoptan un diseño modular. Se pueden reemplazar, fueron aplastados y empacados en cajas cuando se enviaron originalmente. La segunda parte de la estación Kunlun es el garaje. La estructura del garaje es más simple que la de la estación principal, es sólo un contenedor, y el rover de Marte suele estar estacionado en el contenedor. Tan primero verificó el estado de carga de la batería. La batería está completamente cargada. Esta electricidad proporciona principalmente energía para el sistema de soporte vital durante la noche. Los paneles solares son inútiles después de que se pone el sol, por lo que Tan debe colocarlos en el garaje. Vas a recoger los paneles de la batería. Preguntó el viejo gato. Tan Jue se quitó el traje extravehicular que colgaba de la pared. Sí, pronto oscurecerá, así que tenemos que guardar los paneles de la batería. Estará a salvo. El viejo gato asintió. Tan Jue abrió la cremallera de la parte trasera del traje espacial extravehicular, luego se inclinó y entró. El traje espacial extravehicular es algo muy pesado, pesa 60 kilogramos, pero afortunadamente la gravedad de Marte es solo el 1% de la de la Tierra. 40, es decir, llevar algo que pese 60 kilogramos en el cuerpo solo equivale a 24 kilogramos en la tierra. El viejo Mao se acercó para ayudar a Tan Xue a subir la cremallera y luego sujetó el enorme sistema de soporte vital. El sistema de soporte vital es algo con forma de carrito. Esta caja integra todas las funciones que pueden mantener vivo a Tan Xue. Mientras salga de la estación Kunlun, Tan Xue tendrá que llevar este caparazón de tortuga a donde quiera que vaya. La luz indicadora verde en el interior de la máscara está encendida, lo que significa que el sistema de soporte vital está conectado y el traje espacial está en condiciones normales. La armadura Mingwan está en condiciones normales y su estanqueidad está intacta. Tan Yue habló con Lao Mao a través de los auriculares y levantó el pulgar. El viejo gato acarició la máscara de Tan Yue y levantó el pulgar en su pata. Ming Wang Armor es el apodo del equipo de expedición científica para el traje de actividad extravehicular, porque este traje es realmente demasiado voluminoso y voluminoso. Tiene una estructura semirrígida. Toda la parte superior del cuerpo del traje extravehicular es una carcasa dura, y el casco está fijado al hombro y las articulaciones de las extremidades están conectadas mediante cojinetes de aleación y anillos de acero, por lo que parece una armadura antigua. Usar la armadura Ming y salir de la cabina se siente como salir a luchar contra los marcianos. A Tan Jue no le gustó este conjunto de ropa. Ni siquiera podía agacharse mientras usaba la armadura Ming -Wan. Buena suerte. La voz del viejo Mao provino de los auriculares. Tan Zhue levantó la cabeza y vio al viejo Mao parado en el pasillo saludando. Tan Zhue asintió, se dio la vuelta y luchó por abrir la puerta de la esclusa de aire una vez que se puso el traje extravehicular, tang jue parecía estar aislado del mundo. por un lado, fue porque el efecto de aislamiento acústico del casco era muy bueno. tang jue metió la cabeza en la máscara y el ruido circundante desapareció de inmediato. por otro lado, debido a que el traje extravehicular era demasiado grueso, tang jue sintió que no estaba usando un traje sino que estaba entrando a una casa. La esclusa de aire es una cabina cilíndrica horizontal, un extremo está conectado a la cabina central y el otro extremo es la salida de la estación Kunlun. La esclusa de aire tiene 6 metros de largo y casi 3 metros de diámetro. Hay una trampilla parecida a una caja fuerte en cada extremo. Tang Yue se inclinó y entró en la esclusa de aire, se dio la vuelta y cerró la escotilla detrás de él, asegurándose de que la escotilla estuviera cerrada, para lo que la luz verde se enciende. A través de la ventana de observación de cristal de la escotilla, podía ver claramente al viejo gato que estaba dentro. Tan Shue atravesó la esclusa de aire paso a paso. La bomba de aire se encendió sobre su cabeza y la armadura Ming -Wan entró en modo de presión máxima. Luego abrió la salida de la estación Kunlun. La esclusa de aire se conectó a la atmósfera exterior marciana en el momento en que se abrió la puerta. La luz roja de advertencia se encendió y la presión del aire cayó rápidamente. La presión atmosférica de Marte es menos del 1% de la de la Tierra. Si estuviera directamente expuesto sin usar un traje extravehicular, Tan no sobreviviría por más de un minuto. ¿Cómo está la situación? Preguntó el viejo gato. Estoy fuera de la cabina y me siento bien. Tan respiró hondo. El majestuoso y magnífico desierto de Marte se extendía frente a él. El sol ya se había puesto por el oeste y el cielo se estaba oscureciendo. No muy lejos está el garaje del Mars Rover y un poco más lejos está la alta nave espacial Eagle. El módulo de aterrizaje blanco se encuentra sobre la arena y sus curvas suaves y suaves son incompatibles con el desierto áspero y salvaje que lo rodea, lo que lo hace particularmente llamativo. El espacio abierto frente a la estación Kunlun es un conjunto de paneles solares. La intensidad de la luz solar en Marte es menos de la mitad que la de la Tierra, lo que significa que se deben utilizar más paneles solares y más grandes en Marte para satisfacer las necesidades de la estación Kunlun. La principal fuente de energía de la estación Kunlun es el conjunto de paneles solares. Este conjunto cuenta con más de 40 paneles con una potencia total de 9 kilovatios. Cuando está completamente desplegado, ocupa la mitad del tamaño de un patio de juegos estándar de 400 metros. Cada mañana, Tanjue tenía que desplegarlos manualmente pieza por pieza, y por la noche, antes de que se pusiera el sol, Tanzue tenía que volver a guardarlos todos en el interior. Una vez que se ponga el sol, la temperatura de la superficie de Marte descenderá a menos 80 grados Celsius, a veces incluso tan bajo como menos 100 grados Celsius. Temperaturas tan bajas reducirán en gran medida la vida útil de los paneles de la batería. No hay paneles solares de repuesto y, si uno se rompe, faltará otro, por lo que Tan Yue debe cuidarlos bien. Tan Yue sostuvo un cepillo en la mano y comenzó a limpiar la arena y el polvo de los paneles de la batería. Después de limpiarlos, los trasladó de nuevo al garaje. Debido a la fina atmósfera, el viento en Marte no suele ser tan fuerte como en la Tierra, pero aún así levanta arena y polvo. Este polvo fino cae sobre la superficie de la placa de la batería y puede invadir los espacios de la placa de circuito y bloquear las rejillas de ventilación de disipación de calor, provocando un cortocircuito o un circuito abierto, por lo que Yue tuvo que limpiarlo todos los días. Yue, La voz del viejo Mao provino de los auriculares. ¿Eh? Estoy escuchando. Yue se arrodilló en el suelo. Dado que el traje extravehicular era semirrígido y la parte superior del cuerpo no se podía doblar, doblarse era un problema. Todas las herramientas de la estación Kungun tenían mangos largos, para que los astronautas pudieran evitar doblarse tanto como fuera posible. Tan Zue levantó la máscara del filtro de luz, sostuvo un cepillo de mango largo y limpió con cuidado la placa de la batería. ¿Cuántos suministros le vas a enviar a la señorita Maidon? Preguntó el viejo gato, para que pueda hacer un plan. Tan dejó lo que estaba haciendo y pensó por un momento. Dame la mitad. ¿Conseguir la mitad? El viejo gato se sorprendió. ¿Qué? ¿Crees que es muy poco? Tan preguntó. ¿Entonces dame el 60%? ¿Estás loco? Dijo el viejo gato. ¿Le das el 60% de los suministros a otros? ¿Qué comes? ¿No quieres vivir más? Tan se sentó con un cepillo para el cabello de medio metro de largo en la mano. Usar el traje exterior blindado Mingwan requería mucho esfuerzo físico. Esta cosa era como un caparazón de tortuga grueso y pesado, por lo que Tan Yue a menudo trabajaba durante un periodo de tiempo. Descansar un rato. No puedo explicarlo claramente. Siento que ha habido algún cambio en mis pensamientos, parece que ya no me importa la vida o la muerte. Tan Yue dijo: Siento que mi vida se ha fusionado con el universo. Un día alcancé el estado más elevado de unidad entre el hombre y la naturaleza. Ahora empiezo a comprender los pensamientos de Sakyamuni y Jesús. Viejo gato, ¿crees realmente voy a convertirme en un Buda, seré tu tío y hablaré lenguaje humano? Bueno, simplemente creo que los materiales deben dividirse en partes iguales. Tangyue respondió con tono aburrido. Dos personas, cada una recibe el 50%. Esto es lo más justo. ¿Hay algún problema? el gran panel solar se colocó en el suelo y se apoyó en un estante aproximadamente a medio metro del suelo en realidad esta cosa era muy pesada y no se podía golpear por lo que era incómodo de transportar tan Yue siempre usaba un carrito pequeño transporte los paneles solares al garaje no hay ningún problema en compartir equitativamente el viejo mao bajó la voz pero tan Shue, alguna vez has pensado en eso solo hay una nave espacial y él solo se puede usar una vez Tanzhue estaba atónita, lo sé. Solo hay una nave espacial, Eagle y solo se puede utilizar una vez. Esto significa que Tanzhue solo tiene una oportunidad de entregar suministros, y esta entrega urgente de 400 kilómetros solo tiene una oportunidad de entrega. Después de entregar esta carga, Tanzhue perderá toda la capacidad de escapar de la superficie de Marte. Opio Pogon Japonicus ya no podrá obtener suministros. La estación espacial carece de autosostenibilidad en otras palabras tan Jue solo puede quedarse sin suministros y municiones incluso si ese día se pospone es imposible cambiar este resultado aún no habrá cambios en el resultado de opio podon japonicus el viejo mao bajó la voz el final de esa chica se escribió hace mucho tiempo y nadie puede cambiarlo pero tú eres diferente en Marte, tu autosostenibilidad es mucho más fuerte que en la estación espacial, y tienes cada vez más suministros y herramientas completos, es posible que aún tenga posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Tan yo arqueó las cejas. Si regalas la mitad de los suministros, te estás matando. El viejo gato dijo en tono serio: No puedes salvarla en absoluto. A lo sumo, solo retrasarás la muerte de la niña, pero te engañarán. Propio. Ya he tomado una decisión, ya no hay necesidad de persuadirme. Tan agitó la mano. Si digo que des la mitad, daré la mitad, ni siquiera un gramo menos. Tu y Tan se levantó lentamente, caminó hacia la puerta del garaje y giró la manija con fuerza. Con un sonido de bip, se encendió la luz indicadora verde, la puerta del garaje se abrió lentamente y Tan volvió a ver el alto frente del rover de Marte. La estructura del garaje es muy sencilla. Es simplemente un contenedor con el logo del grupo XCMG de China. Se utiliza para albergar y proteger el rover de Marte. Cuando Tan Xue estaba limpiando la estación Kunlun, realizó una inspección exhaustiva del rover de Marte y luego estacionó el auto. Según el plan original, la puerta del garaje no se volverá a abrir hasta dos años después. El nombre del rover de Marte es Mars Stridock. Es el único medio de transporte del equipo de expedición científica en la superficie de Marte. Tiene 8 metros de largo, 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Tiene 6 ruedas de metal y tiene aproximadamente el mismo tamaño que un camión. Aproximadamente del mismo tamaño. Comparado con esos vehículos lunares del tamaño de un triciclo propulsado por humanos, este vehículo de Marte es realmente enorme. La parte delantera del vehículo es una cabina de tripulación, en la que pueden transportarse cuatro personas, incluido el conductor. Como la cabina no es hermética, las personas en el vehículo deben usar trajes espaciales. Mars Strider es un laboratorio móvil con un carro remolcado por una bisagra detrás de la parte delantera del vehículo. De hecho, el carro se puede sustituir por una cabina experimental. Durante la misión, los geólogos del equipo de expedición científica conducían a menudo este coche, arrastrando brocas y martillos geológicos. La velocidad máxima del perro callejero marciano puede alcanzar los 30 metros por hora, que no es más rápida que la de una bicicleta. ¿Cuánto? Entonces Tan también llamó a este vehículo tractor de Marte. Tan entró al garaje y miró el termómetro que colgaba de la pared. Menos 25 grados centígrados. La temperatura dentro del garaje es mucho más alta que en el exterior. En este momento, la temperatura exterior es de al menos 40 grados bajo cero. Cuando se ponga el sol, la temperatura bajará aún más hasta los 70 grados bajo cero. La razón por la que el garaje puede mantener una temperatura relativamente estable es porque hay un generador termoeléctrico de isótopos, también conocido como RTG. El generador termoeléctrico de isótopos parece un cilindro de medio metro de altura con seis radios laminares montados en la capa exterior. Este generador utiliza el elemento radiactivo plutonio-238 como fuente de energía y no requiere luz solar externa. El plutonio-238 liberará calor constantemente durante la desintegración. El generador utiliza la diferencia de temperatura provocada por la fuente radiactiva para generar electricidad. Parte del calor se pierde al aire, por lo que la temperatura en el garaje permanece estable. Además, la vida media del plutonio, 238, es de hasta 80 años, lo que significa que Tan Jue no podrá utilizar esto durante su vida. Tan Jue sacó el carro y luego cargó los paneles solares en el carro. Viejo gato, ¿sabes cómo Marx definió a las personas? Gente. Tan Jue arrastró el carro y asintió con la cabeza. Marx dijo que la esencia de los seres humanos es la suma de todas las relaciones sociales. Después de todo, los humanos siguen siendo animales sociales necesitan permanecer juntos para calentarse. Una persona no puede sobrevivir en este mundo. Entonces le diste la mitad de los suministros a la señorita Maidon, ¿tienes miedo de sentirte sola? Viejo gato, eres un robot. Me temo que no puedes entender nuestros sentimientos jadeando tan arrastró el carro al garaje descargó los paneles solares luego se dio la vuelta y continuó cargando los paneles la razón por la que todavía puedo hablarte así ahora es porque mi cerebro no ha podido aceptar el hecho de que la tierra ha desaparecido si un día me doy cuenta de esto y mi mente finalmente cambia podría tener un ataque de nervios el viejo gato guardó silencio afortunadamente la tierra está demasiado lejos. No puedo verla ni tocarla aquí, por lo que mi subconsciente puede engañar a mi cerebro haciéndole decir que la tierra todavía existe. Tan yo continuó. Si la tierra desaparece justo frente a mí, entonces tengo miedo. No es que vayas a volverte loco en ese mismo momento, sobrevivir solo es más aterrador que morir juntos. No había sonido en el canal y el viejo gato nunca habló. Gato viejo. Los seres humanos son criaturas realmente complejas. El viejo gato negó con la cabeza. A veces no pones la supervivencia como tu primera prioridad. Esto es una traición vergonzosa. ¿Traición? Tan Yue preguntó: ¿A quién traicioné? Traicionaste tus genes. El viejo gato dijo: Los genes son egoístas. Su propósito es sobrevivir y transmitir, y tú morirás antes de poder transmitirlos. Te estás burlando de mí por estar soltero otra vez. Tan estaba furioso: Tú tampoco tienes esposa, entonces, ¿por qué estás tan orgulloso? Soy un robot. El viejo gato dijo con calma: No necesito un cónyuge. Entonces no necesito un cónyuge. Tan enojado, empujó el auto hacia el garaje, luego se enfrentó al vasto y solitario páramo y gritó: ¿Qué es un solo perro? Yo, Tan soy un lobo solitario del desierto en Marte. Tan Zhue pasó casi dos horas colocando todos los paneles solares en el garaje. Cuando terminó todo el trabajo y regresó a la estación Kunlun, el cielo estaba completamente oscuro y Tan Yue estaba paralizado por el agotamiento. Prácticamente se metió en la esclusa de aire y cerró la puerta. El sistema de descontaminación roció vapor de agua caliente sobre su traje, limpiándolo de polvo y arena. Son necesarias operaciones de descontaminación. Por motivos de higiene y seguridad, los astronautas no pueden introducir a voluntad hechos del exterior en la estación Kunlun. Por la misma razón, para evitar la contaminación, los desechos generados por los astronautas no pueden ser vertidos a Marte a voluntad. Pero Tan Xue no tenía que cumplir con la última regla ahora. Se quitó los pantalones y se puso en cuclillas en la cima del monte Olimpo sin que nadie se preocupara por él, si a Tan Xue no le importaba la supervivencia de su propio trasero. Tan Xue abrió la segunda escotilla de la esclusa de aire, trepó y subió al pasillo, luego se desplomó en el suelo y jadeó en busca de aire. Maldita sea, este trabajo solía ser hecho por tres o cuatro personas juntas. Yo terminé el trabajo de cuatro personas y yo solo. Tan Yue estaba demasiado cansado para dejar el vehículo y tomar el servicio fuera del vehículo. Soy una fuerza tan increíble. Tan Yue se rió mientras hablaba. El viejo gato se acercó, ayudó a Tan Jue a darse la vuelta, luego quitó el sistema de soporte vital desde atrás, abrió la cremallera y arrastró a Tan Yue fuera de la armadura Mingwan. Tan Xue ya estaba empapado hasta los huesos, como si acabara de salir del agua, y su ropa estaba empapada de sudor. El viejo gato le entregó un vaso de agua. Tan Xue tomó el vaso de agua, se apoyó en la mesa y se lo bebió todo de un trago. Finalmente estoy vivo, estoy tan cansado. Tan Xue jadeó y puso la taza vacía sobre la mesa, ¿dónde está el agua? Sírveme un poco de agua, todavía quiero agua. Hoy has consumido el 90% de tu consumo diario de agua. El viejo gato dijo fríamente: ¿Estás seguro de que todavía quieres beber? Tan Yue estaba atónito, entonces, ¿cuánta agua me queda hoy? El viejo gato tomó la taza y se dio la vuelta para coger el agua. Unos minutos más tarde, regresó con la taza y la colocó frente a Tan Yue. Tan Yue apoyó la barbilla sobre la mesa y miró fijamente la capa poco profunda de agua en el fondo de la taza. Esta pequeña cantidad de agua fue suficiente para humedecer su lengua. Para ser honesto, por primera vez sintió que el agua dulce era más hermosa que los diamantes. Tan claro como el cristal, tan sagrado e inmaculado, es como un diamante líquido. No, los diamantes no son nada. Incluso si lo miras fijamente durante otros 10 minutos, su volumen no aumentará ni un mililitro. Olcat recordó. Por el contrario, el agua seguirá evaporándose. Durante el tiempo que estuviste aturdido, el agua de la taza se evaporó. Son aproximadamente 2,710, 6 gramos, así que si quieres beber, lo temprano. tan sostuvo el vaso de agua con cuidado, con la voz temblorosa. ¿Realmente solo queda esto? El viejo gato asintió. tan levantó la cabeza y se lo bebió todo de un trago, chasqueando los labios porque todavía no estaba satisfecho. Casi se me olvida decirte que esta es toda el agua que usarás para beber, lavarte la cara, bañarte, lavarte los pies y tirar de la cadena del inodoro. El viejo Mao le dio una palmada en el hombro a Tang Yue. Deberías usarlo con moderación. Tang Yue quedó atónito. Hizo todo lo posible por estirar la lengua y la mano que golpeaba el fondo del vaso de plástico se detuvo en el aire. Mierda, eres un jodido humano. No. Lao Mao dividió toda la comida en dos partes según el peso. Una parte se guardó en la estación Kunlun para que la comiera Tang Yue y la otra parte se preparó para ser enviada a la estación espacial unida. El peso total de toda la comida en la estación Kunlun es de aproximadamente más de 2.500 kilogramos, lo que es suficiente para que Tanjue dure 5 años terrestres, que son casi 1.800 días. Pero si quiere darle la mitad a Opiopogon Japonicus, entonces tendrá lo que queda. La comida solo alcanza para 900 días. La nave espacial Eagle tiene una carga útil de más de 3 toneladas, más que suficiente para transportar una tonelada de alimentos. ¿Le gustaría enviar carne de res? Preguntó el viejo gato. Envíalo. Tanjue agitó su mano con decisión. Pollo, ¿quieres enviarlo? Entregar. Salmón, ¿lo entregarás? Entregar. Carne de atún, ¿quieres enviarla? Envíalo. Tanjue no dudó. ¿Regalaste todas estas cosas? ¿Qué comes? Preguntó el viejo gato. Debe haber un límite para ser una buena persona. Como lesbianas, estamos solas en la estación espacial. Tenemos que ser consideradas con sus dificultades. Tan Yue dijo: "Nosotros dos, caballeros, tenemos que soportar algunas dificultades. En un planeta tan grande como Marte, no lo es. Si no tenemos nada para comer, definitivamente podemos encontrar la manera. ¿Qué puedes comer en Marte? En la Tierra. Déjame decirte, Tan Jue. El viejo gato dijo con tono aburrido. No habrá un buen final si lames al perro, lames al perro, lames al perro, y al final no tendrás nada. ¿Dónde aprendiste tantas malas palabras? El capitán Lao Wan me enseñó esto. Olcat se encogió de hombros, es un conversador famoso en todo el centro de astronautas. Lao Mao y Tan Yue clasificaron toda la comida que decidieron enviar, la pusieron a un lado del pasillo y la empacaron en cajas. Sin embargo, este trabajo definitivamente no estará terminado esta noche y llevará varios días hacerlo. Entonces el viejo gato hizo que Tan Xue volviera de dormir. Dado que el equipo de expedición científica ya se embarcó en su viaje de regreso, las cabinas de seis miembros en la estación Kunlun están básicamente vacías. La cabina es muy pequeña, estrecha y no tiene ventanas. Solo hay una cama individual y una fila del de gabinete que colgaba sobre su cabeza y estaba acostado en la cama le dio a Tan yue la sensación de vivir en una habitación dividida de una agencia negra en Beijing. Probablemente la única diferencia era que las cuatro paredes estaban hechas de fibras y tejidos flexibles. Después de todo, la cabina de los miembros era inflable. Si se elimina el aire y los marcos internos, estas cabinas de tripulación se pueden comprimir en una maleta, lo que las hace muy livianas. De vez en cuando, Tang Zhue expresaba dudas sobre la robustez y seguridad de la cabina. Después de todo, Lao Wan dijo una vez: Este muro es tan frágil que puede derrumbarse con un pelo. Sin embargo, Lao Mao juró que la tecnología de las cabinas inflables es la más importante en la ingeniería aeroespacial. Su aplicación es muy madura. En aquella época, la antigua IS utilizaba cabinas inflables. No se preocupe, este es un material de fibra multicapa de alta resistencia, que es seis veces más fuerte que el alambre de acero. Si Lao Wan realmente puede atravesar la pared de la cabaña con un pedo, entonces su recto tendrá que ser un obús de calibre 75 milímetros. All catch eso es lo que decían las palabras originales. Tan Yue abrió la puerta de la cabaña y encendió las luces sobre su cabeza. En este momento, la temperatura exterior ronda los 80 grados centígrados bajo cero. Una persona común y corriente se congelaría si estuviera expuesta afuera durante medio minuto, pero la cabaña es muy cálida y aún se sentirá un poco caliente cuando la cubra con una colcha. Tan Xue se metió debajo de las sábanas y extendió la mano para apagar la luz. La luz de la cabina se atenuó de repente. Después de cerrar la cortina, la cabaña quedó muy silenciosa. La tela de nylon de alta resistencia tiene un buen rendimiento de aislamiento acústico y no se escucha el ruido de varias máquinas en la sala. Al estar bloqueado desde el exterior, se escuchó un leve zumbido, que era el sonido del extractor de aire girando. Hacía que la gente se sintiera como si estuvieran acostados en un coche cama en movimiento. Separado de Tanjue por un muro hay arena y el infierno, un páramo sin vida. Si lo piensas bien, Dios lo ha tratado bien. Escapó del desastre cuando la Tierra desapareció, pero en este mundo frío y desolado, todavía puede tener algunas vidas. 10 metros cuadrados de paraíso tranquilo, cálido y luminoso, confortable y tranquilo. Maldita sea, Mars. Adiós, tío. Tan cerró los ojos. 12 de agosto de 2052 DC Tan pasó su primer día marciano solo en Marte. Temprano a la mañana siguiente, Tan se levantó. Lo primero que le dijo al viejo gato fue. ¿Ha vuelto la Tierra? El viejo gato negó con la cabeza. ¿Dónde está Orión 1? Entonces el viejo gato negó con la cabeza. Nada en absoluto. El viejo gato asintió. Después de que Tan Xue se duerma, el viejo gato entrará en un estado inactivo y se cargará al mismo tiempo. Hay una pequeña pila de carga en la estación Kunlun. El viejo gato es un robot mágico que puede enchufarse y cargarse solo. Puede cargarse durante 12 horas. Suficiente para que funcione todo el día siguiente. En estado latente, el gato viejo todavía mantiene algunas funciones. Sigue y observa la dirección de la Tierra, pero la Tierra todavía no aparece. ¿Qué pasa con las comunicaciones? El viejo gato volvió a negar con la cabeza. El sistema de comunicación también permanece abierto las 24 horas del día. La computadora de la estación Kunlun iniciará una llamada cada media hora. Si hay una respuesta, la estación Kunlun la recibirá de inmediato. Tan Shue también espera despertarse y abrir los ojos. El mundo volverá a su estado original. La desaparición de la Tierra ayer fue solo un pequeño bichito en el universo. Una noche fue suficiente para reparar el error. Pero es una pena que lo que éramos ayer sea lo que somos hoy. No sé si la Tierra se ha evaporado o se ha ido de casa. De todos modos, no sé cuándo volverá y es posible que no vuelva a aparecer nunca más. Tan salió de su saco de dormir, llevaba un gallinero en la cabeza, llevaba un par de pantalones grandes y caminó somnoliento hacia el pasillo. El viejo gato ya había empezado a trabajar. Colocó un fregadero de plexiglas sobre la mesa, que estaba medio lleno. De agua clara. ¿Estás despierto? El viejo gato golpeó el fregadero de la mesa con su pata, ven, ven y mira, este es tu consumo de agua hoy. Tanzhue se frotó los ojos, hay solo esto. El viejo gato asintió. El agua que bebiste hoy, el agua que usaste para cepillarte los dientes, el agua que usaste para lavarte la cara, el agua que usaste para lavarte los pies, el agua que usaste para bañarte y el, el agua que usaste para lavar los platos, los palillos, los platos y tirar la cadena del inodoro está aquí, un total de 1,5 litros. Cada vez que se distribuía agua fresca, el viejo gato era tan tacaño que quería que la gente le desconectara. ¿Cuál es el concepto de 1,5 litros de agua? Una botella de Nongfu Spring normal equivale a 550 mililitros de agua, dos botellas de Nongfu Spring equivalen a 1.100 mililitros de agua y tres botellas de Nongfu Spring equivalen a 1.650 mililitros. El consumo de agua de tan a lo largo del día es menor que la capacidad de tres botellas de Nongfu Spring, y necesita usar esta agua para beber, cocinar, cepillarse los dientes e incluso lavar platos, palillos y ropa. Tang sintió que ya no podía beber de una taza normal. Tuvo que beber de una probeta. Tansue sacó una probeta medidora de plexiglas de 100 mililitros del gabinete debajo de la mesa experimental y dijo que de ahora en adelante la usaría para beber agua y cepillarse los dientes. Decidí dividir el cepillado de dientes en cinco pasos. Bebe un sorbo de agua en cada paso y bebe 20 mililitros en cada sorbo. Tansue sostuvo el cilindro medidor. Nunca pensó que algún día podría cepillarse los dientes con un consumo de agua exacto al mililitro. El primer paso es tomar un sorbo de agua y enjuagarse la boca primero. Tan Yue tomó un pequeño sorbo de agua y controló la cantidad con mucho cuidado, pero después de que 20 mililitros de agua entraron en su boca, desapareció. Todavía quería enjuagarse la boca. Parece que no puedo enjuagarlo, solo puedo hidratar mi garganta. El segundo paso es tomar un sorbo de pasta de dientes y beber un sorbo de agua. Tan Yue tomó un sorbo de pasta de dientes y luego tomó un sorbo de agua. La pasta de dientes mezclada con agua y coloides sabe un poco a chicle, con un ligero dulzor y aroma afrutado. La pasta de dientes en la estación Kunlun está hecha especialmente y se mastica. Este método limpia los dientes sin cepillo y puede tragarse. Por un lado, ahorra agua dulce y, por otro, también puede reducir el desperdicio. Tan masticó durante medio minuto y tragó la pasta de dientes. El tercer paso es tomar otro sorbo de pasta de dientes y beber un sorbo de agua. El cuarto paso es tomar un sorbo de agua y enjuagarse la boca. Paso 5, toma un último sorbo de agua, haz gárgaras en la boca, maldita sea, ¿dónde está el agua? Tan Xue abrió mucho la boca, colgó el cilindro medidor boca abajo sobre su cabeza y lo golpeó con fuerza. Después de mucho tiempo, una lamentable gota de agua se acumuló en la pared del cilindro medidor y se deslizó lentamente hacia abajo. Tan Xue lo miró fijamente, con los ojos y la lengua temblando. Rápidamente, en el momento en que la gota de agua salió del cilindro medidor, estiró la lengua para atrapar la gota de agua que caía. Tan Xue rápidamente retrajo la lengua como un sapo y luego chasqueó los labios, sintiéndose extremadamente orgulloso. El viejo gato se tapó los ojos en silencio. ¿Para qué te cubres los ojos? Tan Xue estaba tratando de enrollar su lengua y ponerla en el cilindro medidor. En la pared interior de la probeta todavía quedaba agua. Pero, lamentablemente, la boca de la probeta de 100 mililitros es demasiado pequeña y el cilindro demasiado largo y estrecho, por lo que la lengua no puede entrar. Creo que tú, eres realmente lamentable. El viejo gato respondió. No soporto mirarlo más. Tan Yue tomó otros 100 mililitros de agua, los dejó caer sobre la toalla, se frotó la cara violentamente y, por cierto, se alisó el cabello. Terminó exitosamente el lavado con solo 200 mililitros de agua. Esto demuestra plenamente que la gente se ve obligada a marcharse. Si no te exprimes mucho, no sabrás dónde está tu límite. Tan Yue estará listo la próxima vez. Desafía la dificultad de 190 mililitros, aunque no sabe cuándo se cepillará los dientes la próxima vez. Después de lavarse, Tan se quitó la ropa interior en un movimiento audaz. ¡Guau! ¡Wow! El viejo gato se sobresaltó. Se cubrió los ojos con una pata, luego extendió silenciosamente sus dos dedos y señaló un lugar determinado con la otra pata temblorosamente. Largo, largo, mamut, como tú, tío. ¿Qué pretende ser? Tanjue le rompió los pantalones en la cara al viejo gato. Todos son hombres grandes. ¿Quién no se ha visto antes? No soy un hombre grande y no tengo este tipo de cosas. El viejo gato negó con la cabeza. ¿Por qué te quitas la ropa? ¿Sabes que eso afecta la apariencia de la ciudad y la imagen del país? Mañana, tu foto desnuda estará en la portada de la revista Time de New York. El Times probablemente le informará de esta manera. Un hombre chino desnudo fue descubierto en la estación Kundum. ¿Significa esto que la apertura de Asia a los conceptos sexuales ha alcanzado la vanguardia mundial? Por supuesto que estoy tendiendo mi ropa para que se seque. A Tan Shuena le importó y caminó por el pasillo con el trasero desnudo. Ahora soy el único en la estación Kunlun y nadie más puede verlo. ¿Cómo afectará esto a la apariencia de la ciudad y del país? Imagen. Si la Tierra desapareció, ¿dónde están el Times y el New York Times? De hecho, ahora es el único en Marte. Puede hacer lo que quiera y nadie más podrá verlo. Si Tan Yue está dispuesto y no le teme a la muerte, incluso puede correr desnudo por Marte. El resultado final es solo una persona más en Marte. Es solo el cadáver desnudo de un hombre desconocido. Tan Jue encontró un cable delgado, pasó la cuerda a través del gancho en la pared y luego tiró de ella por encima de su cabeza a lo largo de todo el pasillo para hacer un tendedero. Tan Jue se subió los pantalones. ¿No crees que te molesta cuando esa cosa está colgando por ahí? Si queda atrapada por algo, ¿se caerá? De todos modos, no tendrás oportunidad de usarla en el futuro, así que ¿por qué no cortarla? Lo antes posible, el viejo gato estaba aquí. El lado parloteó y mostró total curiosidad por cierta parte del cuerpo de Tang Yue, o, oh, por cierto, te han circuncidado. Escuché que tienes un descuento para la circuncisión. ¿Puede el segundo costar la mitad de precio? Tang Yue realmente quería desconectar a este robot hablador. Tang Yue colgó su ropa interior para que se secara en el pasillo. La razón por la que hizo esto fue porque el viejo gato restringió en gran medida el consumo de agua. Tan Yue ya no podía bañarse ni lavar la ropa sin restricciones. Para ralentizar su tasa de fermentación, Tan Yue decidió utilizar el método de cambiarse de ropa sucia. Tan Yue practicó este método en el dormitorio de los chicos cuando estaba en la universidad. Siempre que prepare dos conjuntos de ropa, los use en rotación todos los días y seque el otro conjunto mientras usa un conjunto, podrá mantener los dos conjuntos de ropa secos y limpios durante mucho tiempo. No es necesario lavarse. Después de cuatro años de práctica personal como estudiante universitario, Tan Yue demostró con éxito que este método puede retrasar el tiempo de fermentación y madurez en un 50%. Pero en la estación Kunlun, Tan Yue llevó este método un paso más allá. Es decir, no uses ropa si no es necesario. De todos modos, nadie puede verlo y no importa si lo llevas puesto o no. Como no usas ropa, no tienes que lavarla. Esto no solo evita problemas, sino que también ahorra agua dulce. Tang estaba desnudo en el pasillo, con las manos en las caleras. De repente sintió que el viento soplaba sobre sus pelotas y sus pelotas estaban un poco frías. Correr desnudo realmente desafiaba su propia vergüenza como ser humano. Entonces sacó una manta de papel de aluminio que usaba para mantener caliente la caja y se la regaló. Envuelto, el dobladillo de la tela cuelga hasta la pantorrilla, haciéndolo parecer un antiguo romano vestido con una túnica. Mientras caminaba, su bata ondeaba con el viento, dejando al descubierto sus dos piernas peludas, que eran imponentes y extremadamente encantadoras. El viejo gato dijo que era un hombre que flotaba en el vacío en Marte. Señor Tan Señor Tan Maidon apareció en la pantalla. ¿Te has levantado? ¿Has comido? Sí. Tan Yue quedó atónito. ¿Qué ocurre? La cara de la niña inmediatamente se puso roja. Volvió la cara y vaciló. Ropa, señor Tanjue, ropa. Tanjue bajó la cabeza, se sorprendió y empujó un pequeño objeto que sobresalía de la manta. Parece que a partir de ahora tendré que usar pantalones. El desayuno consiste en un sándwich de ternera, una galleta prensada, una probeta de zumo de naranja y una pastilla de vitamina C. El sándwich de ternera es un alimento listo para consumir envasado al vacío. Ha sido estabilizado térmicamente y es rico en humedad. No es necesario rehidratarlo. Se puede consumir directamente calentándolo en el microondas o en el horno. Por tanto, la vida útil no es larga, no más de dos años como máximo. Tanjue este tipo de comida debe comerse primero para evitar que se eche a perder más tarde. El jugo de naranja es un gránulo y casi todas las bebidas en las misiones espaciales son gránulos. Son pequeños sobres de polvos y granulados que se pueden beber con tan solo un chorrito de agua, un poco como el café instantáneo. Pero su sabor es difícil de describir, aunque la gente del centro de nutrición ha dicho que han hecho todo lo posible para mejorar el sabor de las bebidas, al fin y al cabo son productos que sobrevivirán al largo viaje a Marte, por eso el lineal la vida es la máxima prioridad, Tang cada vez que digo que el jugo de naranja sabe a plástico. La ingesta diaria de alimentos de Tang debe proporcionarle al menos 2000 calorías, de lo contrario no tendrá suficiente fuerza física para trabajar. Tansue puso el sándwich en el plato, lo cortó con un cuchillo y luego se insertó un trozo en la boca con un tenedor. Opio podón Japonicus, ¿has desayunado? Han comido. ¿Qué estás comiendo? Preguntó Tanshue mientras masticaba. Media galleta y un vaso de agua. Tansue se rió. Cogió un trozo de carne y lo colgó delante de Opio podón Japonicus. Él sonrió muy malvadamente, ¿lo viste? ¿Sabes qué es esto? Carne de res, ¿quieres comértela? Maidon tragó en silencio. La pantalla de la computadora estaba colocada en la mesa de trabajo frente a Yue y Maidon estaba viendo comer a Tan Yue. No te preocupes, pronto tendrás algo que comer. Tan Jue dejó el cuchillo y el tenedor en su mano y giró la cámara para que Maidon pudiera ver el piso detrás de él. ¿Viste esas cajas? Están todas preparadas para ti. Comida, cuando termine todos los preparativos aquí, te la enviaré, solo espera. HMM, señor Tang Yue, por favor, acúrate. No tengo prisa. ¿Cuánto tiempo podrás aguantar con la comida de allí? Tang Yue preguntó. No esperes. Aún puedes comerlo durante cinco días. me agarró una galleta fuera del campo de visión de la cámara y se la mostró a Tang Yue. Todavía tengo muchas galletas aquí. Tang Yue se sintió un poco aliviado. El viejo Mao pateó la silla de Tang Yue desde atrás. Come rápido y ve a trabajar después de comer. Tanz Yuemal dijo en su corazón que el viejo gato en realidad no era nada. No importa cuánto explotara el propietario a los trabajadores a largo plazo, nunca dejaría de dejar comer a la gente. Obedientemente se metió todos los sándwiches en la boca. Hoy fue el segundo día que estuvo atrapado en Marte. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Primero tuvo que salir y colocar todos los paneles solares. Todo en la estación Kungun necesitaba electricidad. La electricidad era la fuente de la vida. Tan Jue necesitaba mantener la batería completamente cargada. Después de instalar los paneles solares, también debe realizar una inspección exhaustiva de la estación Kunlun. Si existen riesgos para la seguridad, deben eliminarse lo antes posible. Esta también es una tarea que requiere mucho tiempo y mano de obra. Al final, Tang tuvo que lidiar con la nave espacial Eagle, él y Lao Mao tuvieron que asegurarse de que la nave espacial Eagle fuera infalible y pudiera entregar suministros a la órbita terrestre baja, Mo, de Marte y acoplarse con éxito al espacio conjunto. Estación. En la Tierra, hace unos años, todavía podría considerarse una misión de lanzamiento importante, que requería la cooperación de varios países para rastrear y monitorear todo el proceso, desde el centro de lanzamiento hasta el radar óptico y los satélites de telemetría. Pero ahora Tanzhuehia solo tiene tres personas. Y todo esto debe hacerse lo antes posible, porque al Opio Japonicus le falta alimento y no puede durar mucho. Tan Zhue levantó el plato y lamió el último trozo de grasa para limpiarlo. Ahora ni siquiera necesitaba lavar el plato. Ahorrar agua. Usó el plato para brillar en su rostro. Estaba tan limpio. El plato está más limpio que la cara. Tan Zhue se dio unas palmaditas en el trasero y se levantó, escogió un par de pantalones limpios, se vistió y luego se puso el traje de cabina Ming Wang Armor. Tan Zhue nunca había intentado usar Ming Wang Armor desnudo, y pensó que podría ser posible. Deja que un objeto punzante te atrape las pelotas. El viejo Mao lo ayudó a subir la cremallera y luego a ponerse el sistema de soporte vital. Con un clic, las hebillas encajaron firmemente y se comprobó la estanqueidad. No hubo ningún problema. Tan Yue se levantó la máscara de filtro e intentó mover las manos, los pies y las articulaciones. Todo normal. Buena suerte. El viejo Mao acarició suavemente la máscara de Tan Yue y levantó el pulgar. Tan Jue levantó el pulgar, se detuvo por un momento, luego se dio la vuelta y saludó a Maidon en la pantalla, mostrando una sonrisa brillante. La niña flotaba en la estación espacial, separada por una pantalla de cristal de un milímetro de espesor y una altitud orbital de 400 kilómetros. Saludó suavemente a Tan Jue y observó al hombre abrir torpemente la puerta de la esclusa de aire. El cuerpo principal de la estación Kunlun es una cáscara dura y blanca, que está boca abajo sobre la superficie de Marte como un gran cuenco. El material principal de la carcasa es plástico PE reforzado con fibra de vidrio, que es la llamada polietileno que es un tipo de cristal aromático. Los materiales poliméricos termoplásticos se utilizan ampliamente en la ingeniería aeroespacial. Tienen alta resistencia al desgaste y se pueden utilizar normalmente en el rango de temperatura de menos 250 grados Celsius a 300 grados Celsius. Tanzhue se encaminó sobre la arena un pie a la vez y caminó cuidadosamente alrededor de la estación Kunlun para verificar que no pudiera haber problemas con la hermeticidad de la estación principal. La presión atmosférica de Marte es solo de 700 Pa, menos del 1% de la de la Tierra, y la estación Kunlun mantiene una presión atmosférica estándar de 101 octa. Si hay una grieta en el armazón de la estación principal y una fuga de aire, toda la estación Kunlun se convertirá en una tumba silenciosa en dos horas. Hoy hace buen tiempo, el sol está alto. Tan Xue acarició la suave pared exterior de la estación Kunlun. Esta pared exterior blanca tenía casi tres metros de altura y estaba firmemente fijada al suelo con cables de acero enderezados. Viejo gato, tengo una pregunta para ti. ¿Eh? La voz de Lao Mao salió de los auriculares. ¿Qué pasa? ¿En qué circunstancias explotará la tierra? Preguntó Tan Zhue. La tierra no explotará bajo ninguna circunstancia. Respondió el viejo gato. Entonces, ¿por qué desapareció la tierra? ¿Cómo sé por qué desapareció? No importa cómo desapareció, no explotó. Olcat se encogió de hombros, si la Tierra realmente volara, ¿sabes qué tamaño se necesitaría para volar la Tierra? ¿Energía? ¿Cuántos años? Tan Xue extendió la mano y tiró de los cables de acero. Había seis cables de acero fijos en la estación Kunlun. Un extremo se colgó de la pared exterior y el otro extremo se hundió profundamente en el suelo con clavos largos. Podemos hacer un cálculo muy simple el radio promedio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y la circunferencia del ecuador es de 40.000 kilómetros. Luego, según la fórmula de cálculo para el volumen de una esfera V igual 4, 3 o 3, el, el volumen de la Tierra es de aproximadamente 1, 08-10-12 kilómetros cúbicos. Dijo Lao Mao. La aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8 m barras 2. Con base en mg igual gmm barra 2 que aprendiste en la escuela secundaria y la fórmula del movimiento circular, puedes calcular que la densidad de la Tierra es aproximadamente 5,513 kilogramos por metro cúbico, es decir, es un poco más de 5 veces más denso que el agua. El viejo gato continuó. Entonces, la masa de la Tierra es de aproximadamente 5,971024 kilogramos. Eso es 5, 9, 7, 0, 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 toneladas. Tan Yue ni siquiera escuchó claramente cuántos ceros dijo el viejo gato, su mente estaba llena de ceros. Podemos definir simplemente hacer estallar la Tierra como acelerar toda la materia de la Tierra a la primera velocidad cósmica y romper con las limitaciones de la gravedad terrestre, lo que significa alcanzar una velocidad de 7,9 km por segundo. Según según la fórmula de conservación de la energía cinética, se puede calcular que para hacer esto se requieren al menos 2, 24, 10, 32 Julios de energía.

es decir, si quieres volar la Tierra, necesitas 4, 10, 18 bombas atómicas Little Boy. La OMAO finalmente dio como resultado. Esto equivale a 6.500 millones de personas en el mundo. Cada persona lleva 600 millones de bombas nucleares. Luego, todos entierran las bombas nucleares profundamente bajo tierra y las detonan al mismo tiempo para hacer estallar la Tierra. Dentro de otros 10.000 años, los humanos no podremos construir tantas bombas nucleares. Dando un paso atrás, si alguien pudiera hacer estallar completamente la Tierra, miles de millones de fragmentos de roca se esparcirían por toda la órbita, formando un cinturón de asteroides o reuniéndose en un planeta bajo la influencia de la gravedad. Dijo Lao Mao, pero a juzgar según los resultados de observación actuales, ninguno de los signos anteriores ha ocurrido. La Tierra simplemente desapareció sin restos ni escombros, obviamente no fue volada. Entonces, ¿qué está pasando? El viejo gato hizo una pausa y vaciló durante unos segundos. Es más como si la tierra hubiera sido borrada directamente, tan limpiamente como si hubiera sido borrada con un borrador. Hasta donde yo sé, la única manera de borrar todas las pruebas criminales de manera tan limpia y ordenada es que un agujero negro en miniatura cayera en el tierra. Dijo el viejo gato. ¿Qué? ¿Agujero negro? Un agujero negro en miniatura, como un protón, el protón es demasiado pequeño, un agujero negro del tamaño de un estafilococo. Lao Mao explicó. Un agujero negro tan pequeño, si no le prestas atención, se evaporará y desaparecerá rápidamente. Pero si lo dejas caer a la Tierra, absorberá el material de la Tierra y se hundirá en el núcleo de la Tierra. Después de absorber la masa de la Tierra, la masa del agujero negro aumentará gradualmente y se volverá más estable. Esta forma de deshacerse del cuerpo es más limpia y no deja rastros por todas partes. La pregunta es, ¿de dónde proceden los agujeros negros de la Tierra? Yue frunció el ceño, ¿esa gente en Europa se equivocó en física de alta energía? No dije que la desaparición de la Tierra deba ser causada por agujeros negros. No estéis tan ansiosos por culpar a otros. El LHC no puede crear un agujero negro. El viejo gato negó con la cabeza. La Tierra es tan grande que puede permanecer en silencio. Desaparece de la nada, lo que obviamente viola la ley de conservación de la masa. Según la física que conocemos actualmente, la única causa posible es un agujero negro, porque el horizonte de sucesos del agujero negro no sigue todas las leyes físicas que conocemos. Pero la conjetura del agujero negro es obviamente errónea. Si la Tierra es realmente absorbida por un agujero negro, entonces una enorme cantidad de masa se convertirá en energía y se irradiará en un corto periodo de tiempo. A nuestros ojos, la Tierra puede llegar a ser tan brillante como el Sol. El viejo gato pensó un rato y anuló la conjetura del agujero negro. ¿Cuál debería ser la razón? No lo sé. Puede deberse a algún fenómeno natural más allá de nuestro conocimiento, como un filtro grande del que nunca antes habíamos oído hablar. Al filtrar la civilización humana, también filtra la Tierra. Olcat dijo. También hay. Podría ser obra de alguna civilización inteligente más allá de nuestra comprensión. ¿Extraterrestre? Tan Jue quedó atónito. ¿Los extraterrestres arrasaron la Tierra? Normalmente, Tan Jue habría pensado que Lao Mao estaba diciendo tonterías. Como ateo materialista que creció bajo la bandera roja, ¿cómo podría creer en estas cosas ilusorias? Pero Tanjue ahora tuvo que aceptar esta declaración. La tierra había desaparecido y había sucedido lo más inimaginable. ¿Qué más era imposible? Quizás fue realmente obra de alguna civilización a nivel de Dios que superó con creces la imaginación humana. Una cosa divina, sentada muy por encima de la vía láctea, se tiró un pedo accidentalmente. Anoche tuve mal del estómago. Dios pensó en silencio y luego miró en silencio a su alrededor. Bueno, todo es normal en la vía láctea. Afortunadamente, nadie se dio cuenta de que me tiré un pedo No causé ningún daño. Continué sentándome erguido y fingiendo estar tranquilo. La tierra se ha ido. Cuando la gente se sienta en casa, los pedos caen del cielo. Bastardos alienígenas, Tanjue miró hacia el cielo y rugió: Yo asterisco, tu tío. Tan se sentó jadeando, apoyado contra la puerta de la esclusa de aire, mirando hacia el módulo de aterrizaje y el a 100 metros de distancia. La majestuosa cabeza de Águila pintada en el carenado blanco era majestuosa. El módulo de aterrizaje Eagle es realmente grande, casi tan alto como un edificio de cuatro pisos. Está sostenido por cuatro gruesas patas hidráulicas. Hay cuatro boquillas de convergencia-difusión integradas en la parte inferior del cohete de la etapa de descenso. Estas cuatro boquillas se utilizarán al aterrizar. El tubo expulsará gas a alta temperatura y presión a varios kilómetros por segundo y proporcionará un enorme empuje de hasta 120 toneladas. Además de las cuatro boquillas principales, también hay cuatro pequeños motores flotantes responsables de mantener la estabilidad de la actitud del módulo de aterrizaje. Cómo aterrizar la nave espacial Eagle de forma segura también es un problema. El programa espacial de la humanidad nunca ha permitido que algo tan grande vuelva a entrar en la atmósfera, excepto el transbordador espacial, pero el transbordador espacial no necesita aterrizar verticalmente y la cápsula de retorno de la nave espacial general mide de 2 a 3 metros. Es algo pequeño y alto que puede albergar a unas pocas personas. Es liviano y tiene una estructura fuerte. Se puede frenar eficazmente mediante el uso de un paracaídas. Pero la nave espacial Eagle no puede hacer esto porque su tamaño y peso son demasiado grandes y la atmósfera de Marte es demasiado delgada. La densidad de la atmósfera marciana a una altitud de 10 kilómetros es de solo 0,0065 kg por metro cúbico. En comparación, la Tierra está a esta altitud. La densidad de la atmósfera es de 0,413 kg por metro cúbico, una diferencia de 60 veces. En este caso, el paracaídas no puede proporcionar una desaceleración efectiva. No puede hacer algo tan grande en absoluto. Cuando la nave espacial Eagle vuelve a entrar en la atmósfera, su velocidad supera en más de 10 veces la velocidad del sonido. Rugirá por el cielo y luego aterrizará en la superficie de Marte. Fue aplastado contra una bolsa de escoria. Este problema nunca se ha resuelto bien y se han rechazado varios planes por diversas razones. Finalmente, el legendario Catets JPL se puso de pie y agitó la mano. Estoy aquí. Un grupo de técnicos del laboratorio de propulsión a chorro se encerraron en una habitación con sus gallineros a la espalda, usaron pantuflas y comieron fideos instantáneos durante medio año. Estos tipos calvos más importantes del planeta consumieron media tonelada de papel borrador y finalmente consiguieron la solución. Decidieron usar paracaídas y cohetes de retroceso para reducir la velocidad y diseñaron un seguro pesado para el módulo de aterrizaje. Este grupo de personas diseñó el módulo de aterrizaje como un cuerpo elevador, que es completamente diferente de las tradicionales naves espaciales de cono romo. Ya no utiliza el reingreso balístico a la atmósfera, sino que se desliza en la atmósfera y desacelera gradualmente durante el planeo de larga distancia. El módulo de aterrizaje entró en la atmósfera marciana a una altitud de unos 120 kilómetros. En ese momento, su velocidad llegaba a los 21.000 kilómetros por hora. Después de un minuto y medio, abrió el reductor inflable en su abdomen. El llamado reductor inflable es un enorme colchón de aire. La nave espacial Igel aterrizó sobre este cojín atmosférico. No sé cómo se ve. Imagínese la alfombra voladora árabe. El reductor inflable es la primera desaceleración. Puede reducir la velocidad a unos 2.000 kilómetros por hora. En este momento inicia la segunda desaceleración, descartando el colchón de aire de desaceleración y al mismo tiempo se abre un enorme anillo de paracaídas con un diámetro de 30 metros. El paracaídas redujo la velocidad de la nave espacial y a 300 kilómetros por hora. En ese momento, la altitud había descendido a varios cientos de metros. El cohete de empuje inverso arrancó y el módulo de aterrizaje aterrizó lentamente en actitud vertical. Finalmente, el tren de aterrizaje se bajó hidráulicamente. Mantenerse firme. Misión completada. Este fue el diseño final de la nave espacial el frente a Tangyue. Parecía un transbordador espacial parado en el suelo, pero no tenía alas tan grandes como un transbordador espacial y parecía un panecillo al vapor con líneas redondeadas. La parte blanca que vio Tan Jue fue la parte trasera de la nave espacial Eagle. El vientre del otro lado era en realidad negro y estaba cubierto con baldosas aislantes del calor. Cuando la nave espacial Eagle entró en la atmósfera, se puso boca abajo y voló boca abajo. Fue toda una liberación. Tan Jue miró la pantalla en su muñeca y dijo: "La temperatura es de menos 29 grados. Hace mucho calor. Intenta quitarte la armadura, Ming -Wan antes de decir esto." La voz del viejo gato sonó en los auriculares. Si yo fuera marciano, definitivamente sentiría que esta temperatura es muy alta. Tan Yue incluso se abanicó con las manos, aunque no podía sentir nada a través de la máscara. En un mediodía abrasador de verano, tengo muchas ganas de comer paletas heladas, el helado congelado con arenisca marciana y perclorato está lleno de dióxido de carbono. Ah, un bocado está lleno del sabor de la infancia. Viejo gato, ¿de qué estás hablando? Estoy recordando mi infancia en Marte. Tan dijo y tarareó suavemente, tarareando la melodía de infancia de Ludo Dayou, en las rocas al lado del cráter, las cucarachas gritaban. En el verano, solo hay naves espaciales estacionadas en el valle al lado del desierto, ¿por qué hay cucarachas en Marte? El viejo gato quedó atónito. Cucarachas mutadas. Tan respondió. ¿Has visto las especies alienígenas marcianas? Hay cucarachas mutadas en ellas. Gato viejo. «¿Se han instalado los paneles solares?» «Guardarlo». Tan Xue pasó dos horas sacando los paneles solares uno por uno y extendiéndolos en la arena frente a la estación Kunlun. Tenía que hacer este trabajo todas las mañanas y todas las noches. Tan Xue subió con dificultad y empujó el carro con un ruido metálico, como un trabajador migrante de Marte. El viejo gato estaba clasificando suministros en la estación Kunlun. Estaba dando vueltas lentamente en el pasillo. Distribuir suministros fue realmente algo problemático. Dado que Tan Xue declaró que quería distribuirlos equitativamente, el viejo gato no podía favorecer una cosa sobre otra. Un adulto lo haría todos los días. Requiere una ingesta de 80 gramos de proteína, 3.500 mg de sodio, 3.000 mg de potasio, 1.000 mg de calcio y una variedad de vitaminas. Para mantener el equilibrio nutricional, los gatos viejos deben estudiarlo detenidamente. Aunque la solicitud de Tan Jue es compartir la comida a la mitad, el viejo gato no puede ser tan grosero en términos de calidad, mitad y mitad. Opio Pogón Japonicus y Tan Jue tienen diferentes físicos, géneros e incluso cargas de trabajo. Tiene que asignar los alimentos según el consumo de energía. Tan Jue empujó el auto y lo estacionó lentamente debajo de la nave espacial Eagle. El marco de aterrizaje del módulo de aterrizaje es más grueso que el brazo de Tan Jue. Hay una almohadilla para los pies con un diámetro de medio metro debajo de cada pierna para reducir la presión. El peso de cientos de toneladas se presiona sobre estos cuatro pilares, que se alzan majestuosos y muy especiales. Estable. Tan usó un rastrillo de mango largo para quitar la grava alrededor del módulo de aterrizaje. El lugar de aterrizaje de la nave espacial Eagle era un suelo duro, con una gran roca dura en el fondo, cubierta con una fina capa de tierra, que era muy lisa. Un lugar de aterrizaje y lanzamiento casi natural. Tan Shue caminó lentamente alrededor de la nave espacial Eagle, mirando hacia el módulo de aterrizaje, y una idea extraña le vino a la mente. Viejo gato, ¿crees que podemos subir allí con esta cosa? Tan Shue no había pensado en ir juntos, pero este plan fue tácitamente rechazado por el Lao Mao desde el principio. De esa manera morirás más rápido. El viejo gato dijo con calma. Con la autosostenibilidad de la estación espacial, es suficiente para mantener la supervivencia de la señorita Maidom sola. Si te agregan, la estación espacial se estrellará en menos de dos años. ¿No está todavía allí Orión 2? Orión 2 todavía está ahí. El viejo gato preguntó: ¿Y qué? ¿Podemos volver a Orión 2? Tan Zhue preguntó: Quiero ver con mis propios ojos si la Tierra realmente ha desaparecido. No hay problema, por supuesto que puedes regresar. El viejo gato simplemente dijo. Pero si vas allí, no podrás regresar. Nadie te guiará para corregir la órbita. Ni siquiera puedes alcanzar la órbita terrestre. Incluso si puedes entrar en la órbita terrestre, no podré volver. Capturado por la gravedad de la Tierra, solo te convertirás en un pedazo gigante de basura en el vasto espacio, aún quieres regresar. Haz como que no dije nada. Día 3 atrapados en Marte. Hoy hace buen tiempo, pero todavía no hay noticias de la Tierra. Lao Mao había empaquetado en cajas todos los suministros que debían transportarse. Tan Yue comenzó a comprobar el estado de la nave espacial Eagle. Se paró debajo del módulo de aterrizaje y miró hacia la nave espacial Eagle. El sol proyectaba una enorme sombra sobre la grava. Tan Yue tiró con fuerza de la manija del tren de aterrizaje y la rampa descendió lentamente. El compartimento de carga útil de la nave espacial Eagle se encuentra en la parte superior y ocupa sólo una pequeña parte del espacio. Dispone de módulo de mando y bahía de carga. Hay seis asientos en el módulo de mando. El número estándar de miembros es seis, pero hay suficientes asientos reservados en la cabina. Si es necesario, se pueden añadir asientos temporalmente para acomodar hasta diez personas. Los módulos de aterrizaje actuales en Marte ya no son comparables a las naves espaciales de la serie Mercury del pasado. El espacio de aquellas antigüedades de hace casi 100 años es tan estrecho como el fondo de una cama llena de escombros. Los astronautas sentados en el interior son como si estuvieran fijos hasta la muerte. Componente. Pero la cabina de la nave espacial Eagle es lo suficientemente espaciosa como para que quepa una mesa de majón. Debajo de la cabina de la tripulación se encuentra el compartimento de carga. Dado que en circunstancias normales el módulo de aterrizaje se encuentra en un estado vertical, el compartimiento de carga en realidad está debajo de los pies de los astronautas y conectado hacia arriba y hacia abajo a través de una trampilla en el piso. Más abajo en el compartimiento de carga, la estructura principal es el depósito de combustible del motor del cohete. Estos enormes tanques de aleación de aluminio, con un diámetro de varios metros, están llenos de metano y oxígeno líquido. Toda la nave espacial Eagle es una estructura de dos etapas, que se actualiza cuando sale de la superficie de Marte. El motor se enciende y empuja la carga útil a la órbita. En cuanto a la etapa de descenso, permanecerá en Marte. En este momento, desempeña el papel de plataforma y base de lanzamiento. La rampa eléctrica llevó a Tanjoe lentamente. Subió a la rampa con los pies y sostuvo las manos en la escalera. Su cuerpo estaba cubierto con varias bolsas grandes y pequeñas. Tan Yue no podía gatear mientras usaba la armadura Ming Wang, por lo que solo podía confiar en el motor eléctrico para reducir la velocidad. Levántese lentamente. Con un clic, la pasarela llegó a la cima. Déjame limpiarlo, es muy pesado. Tan Yue levantó la mano para desenroscar la escotilla sobre su cabeza y subió con todas sus fuerzas, jadeando. Llevaba un caparazón de tortuga que pesaba decenas de kilogramos, pero no había nadie allí. Ayúdalo, es realmente un inconveniente hacer algo solo. Viejo gato, bastardo, ¿no puedes ayudarme a compartir la carga? Desafortunadamente, no fui diseñado para hacer un trabajo duro. El viejo gato rechazó su petición muy directamente. Entonces, ¿por qué lo diseñaste? Tan Yue estaba muy molesto, ¿te estás quejando específicamente de eso? Soy ingeniero eléctrico y mecánico, astrónomo, experto en comunicaciones, maestro de la conversación cruzada, un gato que es bueno cazando ratones, pero no soy albañil. El viejo gato dijo lentamente: No soy un trabajador rudo. Mi tarea. Entonces mis padres nací para hacer trabajos duros. Tan yo subió a la bodega de carga, todos estamos hechos de carne, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo puedo hacerlo pero tú no? Desafortunadamente, no estoy hecho de carne. En circunstancias normales, el trabajo de mantenimiento de la nave espacial definitivamente no lo realiza una sola persona. Hay seis personas en el equipo de expedición. Excluyendo a las personas que están de servicio en la Estación Espacial Conjunta, hay al menos cinco personas que han aterrizado en Marte. Verificar el módulo de aterrizaje es tan problemático que con la cooperación de muchas personas, Tan por sí solo ni siquiera puede quitarse su traje extravehicular. Jadeando pesadamente, Tan Jue se quitó todas las bolsas de herramientas que colgaban de su cuerpo y luego se tumbó en el suelo de la bodega de carga para descansar. Señor Tan Jue, La voz de Maidom salió de los auriculares. ¿Estás bien? ¿Cómo está la situación? La situación no es optimista. Señor Tan Yue, ¿qué le pasa? Nunca he estado tan cansado desde que nací en el útero de mi madre. Cuente cuánto trabajo he hecho hoy. Tan yo yacía en el suelo en una gran figura. Moví las baterías durante varias horas esta mañana. Tablero revisó la estación Kunlun, montó en bicicleta durante media hora, empacó los suministros y ahora subió al módulo de aterrizaje y el problema es que este viejo gato bastardo solo me dio dos sándwiches. Señor gato, eso da miedo. Maidong, dime, ¿es esto explotación? ¿Es el tipo de explotación más malvado? Punto punto, punto. Inversión yo se lamentó. Solo soy un miserable trabajador internado de Marte. ¿Alguna vez has aprendido la inversión del camarada Xia Aprendió. Marte, a mediados de abril, a las 6, 15 de la mañana, antes del amanecer, las personas que dormían en la concurrida estación Kunlun ya habían sido gritadas por el viejo gato para que se levantaran, y un robot que vestía camisas y pantalones de seda que no eran apropiados para el Xiazón gritó en voz alta, gritando: La tienda está siendo demolida. Levántate. Luego, gritó como una orden. Maldita sea, todavía estás acostado, cerdo. Tan Yue comenzó a revisar el texto original nuevamente, tarareando débilmente. Maidong se echó a reír. El viejo gato es un bastardo. Tan Yue dijo: el proletariado de todo el universo se une para derrotar al viejo gato. La pasarela volvió a bajar lentamente y, cuando volvió a subir, hizo subir al viejo gato. Cuando apareció, pateó a Tan Jue. ¿A quién llamas bastardo? El viejo Mao cerró la escotilla y, con un pitido, la luz verde se encendió y la presión del aire en la bodega de carga aumentó lentamente. Después de unos minutos, Ming Wan Kai le recordó a Tan Yue que el ambiente externo era normal. Tan Yue se sentó con dificultad y el viejo Mao lo ayudó a abrir la salida del traje extravehicular. Tan Yue salió de la armadura Ming Wan y se quitó el traje extravehicular, como si hubiera renacido. Se encontraba en la bodega de carga vacía. La bodega de carga se parecía un poco a una lata súper grande. Las paredes interiores estaban revestidas con un material compuesto blanco. También había varios juegos de trajes de cabina de color naranja claro colgados de él. Había nylon en las paredes interiores y en el suelo de la bodega de carga. Para asegurar la mercancía transportada se utilizan hebillas de cinturón. Cuando los suministros se entreguen a la estación espacial, esos suministros se agruparán aquí. También hay una trampilla encima de las cabezas de las dos personas, que es el módulo de mando. Tan Yue subió por la pasarela de la pared, abrió la escotilla y entró en la cabina de mando. Lao Mao sacó el detector ultrasónico de fallas de debajo y comenzó a verificar si había grietas y rayones en el carenado y la estructura del cohete. El espacio del módulo de mando es ligeramente menor que el del compartimento de carga. Dado que el módulo de comando está ubicado en la cabeza de toda la nave espacial, su espacio interno tiene forma de cono con una parte inferior más grande y una parte superior más pequeña. El diseño se parece un poco a la cabina de un transbordador espacial. Hay seis asientos a un lado, dos delante y cuatro detrás. En el otro lado está la consola principal, que está repleta de botones y monitores LCD. Pero la disposición de los asientos de la nave espacial Eagle es muy diferente a la del transbordador espacial. La disposición de los asientos del transbordador espacial es similar a la de un avión normal, ya que es un aterrizaje rodante y puede aterrizar directamente en el aeropuerto utilizando el tren de aterrizaje. La nave espacial Eagle volvió a entrar en la atmósfera en posición tumbada, pero aterrizó verticalmente, por lo que los asientos de la tripulación se colocaron de espaldas al vientre del avión. No hay problema en verlo de esta manera en un estado vertical, pero cuando el módulo de aterrizaje entró en la atmósfera, todos se acostaron de espaldas a la Tierra, mirando al cielo y con la cabeza mirando hacia adelante. Tan Yue se paró en el módulo de comando y miró por la ventanilla. Podía ver toda la estación Kunlun no muy lejos, y más allá estaba la arena y el desierto interminables. Encendió la energía y, en unos segundos, todas las luces y pantallas del módulo de comando se encendieron. Se escribió lentamente una línea de palabras en la pantalla principal de la consola principal. Bienvenido al módulo de aterrizaje Eagle. Tan-Zhue quedó atónito durante unos segundos y su nariz no pudo evitar sentir un poco de dolor. Este es el último Eagle Lander. La Tierra ha desaparecido. Cada parte de la nave espacial quedará huérfana en el universo, una reliquia de la civilización humana. La frase bienvenido a Eagle Lander en la pantalla es la que desapareció. Con las bendiciones y saludos de viejos amigos y amigos, Tan Yue nunca pensó que la despedida en ese momento podría convertirse en una despedida eterna. Tan Yue se sentó en la silla del oficial al mando. Siempre había querido sentarse en esta silla, pero el capitán Wan no lo permitía siempre. El Loquat Rey valoraba muy en serio su silla rota. Ahora Tan Yue puede sentarse donde quiera y ya nadie lo detendrá. Toda la nave espacial Orion 1 y el equipo de expedición científica han desaparecido. Las luces indicadoras de la consola principal frente a mí parpadean y códigos densos aparecen en la pantalla. La computadora de la nave espacial Eagle se está encendiendo y autoverificándose. La computadora de la nave espacial Eagle es algo muy poderoso. Lao Wang dijo que incluso se puede utilizar para escribir computadoras. Red Alert y Warcraft, realmente no es fácil para una computadora a nivel de aplicación de ingeniería aeroespacial hacer esto. La computadora de la nave espacial Apollo tenía una frecuencia principal de solo 2 MHz, además de 2 kilobytes de RAM y 36 kilobytes de ROM. No se pueden guardar canciones. El despegue, el aterrizaje, el encuentro y el acoplamiento del módulo de aterrizaje se pueden completar automáticamente. Los ingenieros en la Tierra ya han marcado una ruta para ello. Estas decenas de miles de códigos están almacenados en el ordenador de la nave espacial Eagle. La tripulación, siempre que muevan los dedos, presionen algunos botones y griten vamos, la nave espacial Eagle podrá alejarlos de Marte. Pero por si acaso, los diseñadores dejaron un sistema de control manual de respaldo para el módulo de aterrizaje. Si Tan y los demás tuvieron tanta mala suerte que se tiraron un pedo sobre sus talones y el sistema de acoplamiento automático desafortunadamente falló, entonces el comandante daría un paso adelante y mostraría sus habilidades y destrezas como astronauta de élite, controlando manualmente el módulo de aterrizaje para acoplarse con la articulación. Estación espacial. En los últimos cientos de años, los pioneros espaciales de la historia de la humanidad lo han hecho. Cuando el poder de las computadoras no fue suficiente para controlarlo todo y captar la situación general, los astronautas del emperador estadounidense y Zedong usaron sus propios ojos y dedos para, con excelente calidad psicológica y tecnología, baila sobre la cuerda floja y la punta del cuchillo. Pero Tan Shue no sabía cómo utilizar este sistema. Solo había dos personas en el equipo de expedición que podían utilizar el sistema de atraque manual. Uno es el rey mayor de mando. Lao Wan era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea China con rango de coronel superior. Voló en aviones de combate durante miles de horas y luego fue seleccionado para unirse al Centro de Astronautas. Como comandante de la misión a Marte, es el astronauta de mayor rango y experiencia del equipo. Miembro, increíble. El otro es la OTAN. La OTAN es estadounidense, su nombre completo es Howard Thompson. La OTAN es el segundo astronauta profesional del equipo. Ha pasado más de 320 días en la Estación Espacial Internacional. A menudo es responsable de encargarse de las tareas de atraque de las naves espaciales Soyuz y Progress. También utilizará este sistema de acoplamiento manual. No tanto para los demás. Todos son expertos en carga útil y ninguno de ellos es astronauta profesional. Tan Shue es ingeniero mecánico y eléctrico y es responsable del mantenimiento de la estación Kunlun y del rover de Marte. Maidon es botánico. Venían con muchas tareas de investigación científica y nunca en su vida habían tocado la palanca de control de un avión. La pantalla de la consola principal se atenuó lentamente y luego se iluminó nuevamente después de unos segundos. El logotipo de la NASA apareció, un poco como la pantalla de inicio de Windows. Autocomprobación completada. Tan sacó de su bolso un manual de mantenimiento tan grueso como un diccionario Oxford. Inspeccionar la nave espacial Eagle fue realmente una tarea problemática. Se revisaron más de 13.000 artículos de principio a fin. Viejo gato, ¿necesitas leer todas las reglas y regulaciones aquí? Tanzhue bajó la cabeza y gritó hacia la escotilla bajo sus pies. Así es. La voz del viejo gato llegó desde abajo. Hay que revisar todo. ¿Tienes idea de cuánto contenido hay? Seis partes principales, dieciocho partes menores, un total de trece mil cuatrocientos artículos y once apéndices. El viejo gato respondió: Hoy ya es el tercer día. Tenemos que conseguir el águila lo antes posible. La nave espacial está lanzada. Será mejor que te des prisa. ¿Quieres que haga todo esto? Tan fulminó con la mirada. ¿Quién pensó que cinco días era demasiado en ese momento? Olcat resopló: Si no puedes manejarlo, entonces no tengo ningún problema, pero la niña de la estación espacial morirá. Tú, Tanzhue se atragantó: Está bien, contaré contigo. El viejo gato estaba en la bodega de carga, sosteniendo un detector de fallas ultrasónico en sus patas. El detector de fallas ultrasónico es un equipo de prueba muy utilizado en ingeniería. Las ondas ultrasónicas pueden penetrar profundamente en la pieza de trabajo para detectar grietas, holguras y poros que son invisibles a simple vista. Una vez que las ondas ultrasónicas entran en contacto con la sección dañada, se reflejarán y se mostrarán en el osciloscopio. Muestra formas de onda anormales. El viejo gato sostenía el terminal de visualización en una mano y la sonda en la otra. Presionó la sonda contra la pared interior de la nave espacial y miró fijamente la pantalla del terminal. La forma de onda se doblaba regularmente, como los latidos del corazón de alguien. La bodega de carga de la nave espacial Eagle es un cilindro, de más de un metro de altura, fabricado con una gran y completa lámina de aleación de aluminio laminada, y puede transportar hasta 3 toneladas de carga. Es lógico que no debería haber problemas con la estructura principal del módulo de aterrizaje. Incluso antes del lanzamiento, la gente en la Tierra había llevado a cabo una inspección muy exhaustiva para asegurarse de que estuviera impecable. Sin embargo, la Omao todavía estaba preocupado, incluso si el módulo de aterrizaje estaba en la Tierra. Lo comprobé y fue hace más de un año. Las condiciones ambientales en el espacio y en Marte son duras y la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande. Al volver a entrar a la atmósfera, pasó por una cocción a alta temperatura y una gran sobrecarga. Estos ambientes extremos son perjudiciales para cualquier material. Una gran prueba. No hay garantía de que se produzca fatiga del metal en alguna parte, o que una junta tórica de goma se congele y se agriete. Estas cicatrices, que son casi invisibles a simple vista, se desarrollarán y extenderán rápidamente en condiciones de alta aceleración y sobrecarga, y eventualmente causarán lesiones fatales. Daño estructural. Lo más probable es que la nave espacial Eagle cometa el mismo error que el transbordador espacial Challenger y se convierta en un manovolador de gran tamaño, permitiendo que todos los suministros y las esperanzas de Tan se conviertan en un cohete sobre Marte con un fuerte estallido. Ceniza. El compartimento de carga está revestido con una capa de material de poliímida suave y duro, y la pared interior blanca está impresa con el logotipo azul de Boeing. La bodega de carga de la nave espacial Eagle es fabricada por el grupo Boeing, mientras que el sistema de control del módulo de aterrizaje es producto de su antiguo rival Lockheed Martin. Las diferentes partes de esta nave espacial provienen de diferentes empresas y fabricantes. Si miras con atención, podrás encontrar muchos logotipos famosos dentro de la nave espacial Eagle. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, NASA, NSA, China Aerospace Science and Technology Corporation, China Aerospace Science and Industry Corporation, Apple, Samsung, Central Fluid Research Institute, ESA, Rolls-Royce Group, JPL, etc. Estos World, instituciones y empresas de renombre suelen ser rivales, pero en la nave espacial Eagle sus logotipos conviven uno al lado del otro. El plan de aterrizaje en Marte es el proyecto aeroespacial más grande de la historia de la humanidad. Su escala supera con creces el alunizaje del Apolo de ese año. Viejas potencias aeroespaciales como China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Japón y Alemania están trabajando juntas, porque su dificultad y costo ya no son los mismos que si lo hicieran por separado. El país puede permitírselo, pero ni siquiera los imperialistas estadounidenses con su riqueza y riqueza pueden permitírselo. Representante de China. Quien tenga dinero debería invertir más. ¿Está bien para ti? Representante de Rusia. De acuerdo. Permítanme comenzar diciendo que mi familia es pobre y solo aporta habilidades, no dinero. Coge el A47 que está debajo de la mesa y mira a su alrededor. Cualquiera que tenga alguna opinión puede exponerla. Representante británico. Votaré tanto como votará Francia. Representante francés. Votaré tanto como vota Alemania. Representante alemán. Votaré tanto como vota el Reino Unido. Representante de Japón. Entonces, el dinero no es suficiente. Representante de China. ¿De quién es la familia más rica? En primer lugar, declaro solemnemente que nuestro país es un país en desarrollo y se encuentra en la etapa primaria del socialismo y permanecerá en ella durante mucho tiempo. Representantes europeos de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Susurrando, imperialismo estadounidense. Representante ruso, bebe en voz alta. Imperialismo americano. El representante imperial estadounidense golpeó la mesa con ira. ¿Todavía me pides que invierta dinero? ¿Puedo confiar en mi portaaviones para construirlo? Desde la nave espacial Orion hasta el módulo de aterrizaje y la estación Kunlun, cada paso es producto de la cooperación de toda la humanidad y la cristalización de la verdadera sabiduría humana. La humanidad en todo el mundo ha dado este paso en conjunto, dejando solo una huella superficial en este planeta que se encuentra a más de 60 millones de kilómetros de distancia. El viejo gato pisó la pasarela y descendió lentamente, mirando hacia todo el módulo de aterrizaje. Mirando desde abajo desde una distancia cercana, la nave espacial Eagle parece una torre blanca en el desierto, con líneas suaves y suaves. Después de todo, en Marte hay atmósfera, por lo que los ingenieros tuvieron que añadirle un carenado al diseñar el módulo de aterrizaje. No puede ser como el módulo lunar Apolo de entonces. La luz del sol en Marte casi no tiene temperatura y el fuselaje de 12 metros de altura aparece de un color blanco lechoso bajo un reflejo difuso. De hecho, la parte trasera de la nave espacial Eagle es un material compuesto de silicona y PEC. Si miras este material de cerca, en realidad es translúcido. Viejo gato, ¿cómo está la situación allí? Tanjue preguntó. Acabo de entender con éxito lo que significa vi en el mismo haz. Estoy comprobando la etapa de descenso. El viejo gato respondió y la luz del sol proyectó sobre él la enorme sombra del módulo de aterrizaje. Todavía tengo más de 10.000 elementos que deben ser revisados. Tan Xue negó con la cabeza, realmente dudo que realmente podamos hacerlo en dos días. Eso parece aterrador. De hecho, al menos la mitad del contenido del manual no tiene sentido. Así es como trabajan los ingenieros. Cada punto decimal debe explicarse en una entrada separada, y luego hay una entrada separada debajo. Explica por qué necesitas explicar ese punto decimal. Olcat dijo: Si tienes suficiente confianza en el módulo de aterrizaje, no puedes realizar ninguna inspección. ¿Es realmente posible saltarse la prueba? Olcat asintió: De todos modos, esta nave espacial ha sido inspeccionada en la Tierra. Siempre que creas en la excelente calidad de esta nave espacial, creas en los diseñadores de la Tierra, creas en sus habilidades y carácter, creas en Boeing, lo que Ed Martini With la tecnología del grupo de ciencia y tecnología aeroespacial, creo que no te engañarán. Entonces también podría creer en Dios. Tan Xue negó con la cabeza y continuó trabajando. El viejo gato descendió al fondo del módulo de aterrizaje. La parte inferior de la nave espacial Eagle es la etapa de descenso, que incluye el cohete de propulsión de la primera etapa y cuatro robustos trenes de aterrizaje. El cohete de propulsión del módulo de aterrizaje Eagle son dos motores paralelos de metano y oxígeno líquido Raptor 3D, cada motor tiene dos cámaras de combustión y dos boquillas. Los dos motores tienen un total de cuatro toberas, que pueden producir un potente empuje de más de 150 toneladas al arrancar. Cuando la nave espacial y el aterriza verticalmente, depende del motor del cohete de la etapa descendente para reducir la velocidad, y los otros cuatro motores nadadores son responsables de controlar la actitud. En los últimos 50 metros sobre el suelo, el módulo de aterrizaje vuelve a abrir el tren de aterrizaje y finalmente aterriza de forma segura. El viejo gato estaba debajo del módulo de aterrizaje, mirando la enorme boquilla del motor Raptor. La boquilla está integrada y es lo suficientemente grande como para que quepa un adulto en su interior. Las marcas de ablación en la parte inferior de la nave espacial Eagle son muy obvias. La cáscara alrededor de la boquilla se ha chamuscado hasta quedar negra. La alta temperatura del gas expulsado por el cohete de propulsión inversa es muy alta. Puede superar los 2.000 grados centígrados, una cifra que da mucho miedo. No hay muchos materiales en manos humanas que puedan soportar temperaturas tan altas, por lo que la carcasa alrededor de la boquilla del motor está hecha de material cerámico de carburo de circonio resistente a altas temperaturas. El viejo gato examinó cuidadosamente la tobera del motor. La tobera convergente divergente del motor del cohete era en realidad una estructura muy compleja. No era simplemente un simple embudo cónico como la mayoría de la gente imaginaba. Toda la boquilla está formada por capas de tubos finos colocados en círculos. Cuando se arranca el motor, se llena oxígeno líquido en estos tubos delgados para enfriarlos. El viejo gato sacó la llave inglesa de la bolsa de herramientas que tenía en el pecho. Abrió el armazón del módulo de aterrizaje, revelando el cuerpo del motor y los cables densamente empaquetados. Para facilitar la inspección y el mantenimiento, los diseñadores reservaron una ventana de inspección especial en el carenado de la nave espacial Eagle. Cuando abres la tapa, puedes ver directamente la situación interna. El viejo gato sostiene un medidor universal en una mano y una llave inglesa en la otra. Llama allí y asoma la cabeza. Esta es la turbobomba, la cámara de combustión, el viejo gato murmuró para sí mismo, mientras extendía la mano para tirar de los cables desordenados dentro de la nave espacial. El cohete Raptor 3D es claramente una cosa hecha por el hombre estadounidense y un producto de Spacex, pero por alguna razón, los cables tienen un fuerte estilo maozi. Los rusos defienden la estética del caos y la violencia. Son buenos usando sus capacidades de integración extremadamente poderosas para controlar varios bloques básicos fallidos y finalmente convertirlos en un todopoderoso. Esto fue cierto cuando utilizaron acero de aleación a base de níquel para fabricar el MiG-25. Mostró. ¿Qué es el acero aleado a base de níquel? En términos humanos, es acero inoxidable. Los rusos son los únicos en el mundo que utilizan acero inoxidable para construir aviones. Este es el tanque de almacenamiento, este es el generador de gas, no, el generador de gas está aquí, el viejo gato comparó el motor frente a él con el dibujo de diseño en su mente, pero era obvio que el dibujo de diseño era un espectáculo de vendedor, limpio y conciso, y parecía un producto de alta tecnología del futuro, mientras que la cosa. Frente a él había una exposición para compradores, como si fuera una antigüedad del siglo pasado. Los cables densamente poblados deslumbraban y el viejo gato quería meter la cabeza. Esta es la válvula de control de flujo, ¿qué es eso? ¿Servoválvula electrohidráulica? No, la servoválvula electrohidráulica está aquí, ese es el inyector. El viejo gato abrió pacientemente las líneas una por una con un palo largo, con los ojos bien abiertos. Este tubo transporta oxígeno líquido, ¿eh? No, ¿para qué es esta línea? Esta es la bomba oxidante. HMM, ¿eh? ¿Por qué este tornillo está atornillado al revés? ¿El trabajador del montaje es zurdo? ¿Por qué hay dos líneas aquí? ¿A dónde lleva esta línea? Eso está mal, ¿no debería ir al acelerador? ¿Por qué va al intercambiador de calor? Hermano, ¿fuiste al lugar equivocado? Debe haber algo mal aquí. La turbina debe estar sobrecalentada de esta manera. Es un milagro que el cohete no explotara. El viejo gato empezó a sudarle la cabeza. ¿Eh? ¿Uh? ¿Eh? 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 No, no es así como está dibujado en el diseño. Espera, ¿por qué hay palabras en este marco? ¿Qué dice, oh, Eliza, tu trasero es tan sexy, maldita sea, quién escribió? Esto. La cabeza del viejo gato empezó a arder. Esto no está bien. Aquí tampoco está bien. Aquí no está bien, no está bien, todo está mal. Mierda, mierda, mierda. Debes haber comprado este cohete en Pinduoduo. El viejo gato estaba tan irritado que se enojó y golpeó la mesa. Enojado, agarró los cables desordenados y molestos frente a él, y con un sonido de lágrima, los alejó todos. Se sintió mucho más limpio y fresco inmediatamente. Mucho más limpio y fresco. Mucho más refrescante. Mucho mejor. Muy guay. ¿Qué ocurre? Zhangzhoue preguntó. ¿Viejo gato, qué te pasó allí? El viejo gato guardó silencio durante unos segundos. Un, ¿qué pasa, viejo gato? ¿Qué pasa? Tan Jue preguntó a continuación. El problema, no es un problema. Puedes seguir con tu trabajo y no preocuparte por mí. Todo es normal aquí. El viejo gato miró al cielo y silbó, como si nada hubiera pasado, escondiendo silenciosamente un puñado de cables en su pata detrás de su espalda. Entonces, ¿sacaste todos los cables del motor? El viejo gato asintió. ¿Todavía se puede reparar? No puedo. Entonces, ¿todavía se puede utilizar este cohete? No puedo. Tan Jue se sintió mareado. Viejo gato, bastardo, te voy a estrangular hasta la muerte. ¿Por qué estás emocionado? Retrocede. No te acerques a mí, retrocede. Acabas de aceptar no hacer nada drástico. El viejo gato agitó sus patas ligeramente, de todos modos, no es gran cosa. El motor de degradación ya está usado. Si no se actualiza, está roto. Mientras esté actualizado, todo estará bien. Tan Yue exhaló un suspiro de alivio y se dejó caer en la silla. El viejo gato acababa de decirle que había dañado el motor del cohete que se encontraba debajo. En ese momento, Tan Yue estaba realmente asustado, su mente se quedó en blanco y todo su cuerpo se sintió frío centímetro a centímetro. Si el motor del cohete falla, se acabó todo. Tan arrojó el manual de instrucciones de mantenimiento sobre la consola, se cubrió la cara con las manos y respiró hondo. ¿Por qué desconectaste todos los cables? Porque todos tomaron el camino equivocado y quedaron hechos un desastre. Olcat respondió. Es completamente inconsistente con lo que se describe en el dibujo de diseño. Algunas líneas incluso van en direcciones completamente opuestas. No sé quién ensambló este motor averiado. El módulo de aterrizaje está en tiene suerte de que no lo haya hecho. Se convierte en un gran fuego artificial durante el aterrizaje, así que simplemente los limpié todos y ordené los controles del motor desde cero. Tan Yue se sorprendió. Mierda, ¿es tan serio? Es así de serio. Lao Mao asintió y habló con rectitud. Obviamente, el nivel educativo del trabajador de montaje es muy bajo y ni siquiera puede entender los dibujos más básicos. Después de todo, SpaceX es un grupo grande, ¿cómo podría reclutar a esta persona? ¿Colocar gente en el taller? Etcétera. El viejo gato de repente frunció el ceño y se dio cuenta de que el problema no parecía tan simple. ¿Qué ocurre? Preguntó Tanzhue. HMM, Olcat vaciló durante unos segundos, Tanzhue, ¿sabes qué es la navaja de Okam? ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué maquinilla de afeitar? ¿Es esta una nueva marca de maquinillas de afeitar? Tan parecía confundido, solo he oído hablar de Philips y Fake. La navaja de Okam es un artefacto, un artefacto para estudiar problemas. Es un concepto filosófico. No agregues condiciones a menos que sea necesario. Significa que cuando estás estudiando un determinado problema o presentando un determinado punto de vista, agrega condiciones. Cuantas menos premisas y condiciones, mejor. Cuantas más condiciones agregues, es más probable que tu punto de vista sea insostenible. Lao Mao explicó. La navaja de Okam se utiliza para eliminar condiciones y eliminar todo lo innecesario. Supongamos que están todos cortados. Tan Xue pensó durante unos segundos. Probablemente entiendo lo que quieres decir, ¿verdad? Si digo una mentira, entonces tendré que decir más mentiras para encubrirla. Al final, el papel no puede contener el fuego. Así que, en primer lugar, mejor no mentir. En cierto modo significa eso. Olcat se paró en la pasarela y ya sintió. ¿Pero por qué me dices esto? Tan yo no sabía por qué la Omao de repente sacó a relucir la navaja de Ocam. ¿Qué tiene esto que ver con la situación actual? Con respecto al problema actual del cableado del motor, creo que los siguientes factores pueden haber llevado a este resultado. La mala gestión y gestión de Spacex, los estadounidenses hacen las cosas de manera superficial y el nivel educativo de los trabajadores de montaje es demasiado bajo y no pueden entender los procedimientos de montaje. Los trabajadores bebieron demasiado la noche anterior al trabajo y hubo errores en los dibujos de diseño. Olcat hizo una pausa, pero después de pensarlo detenidamente, descubrí que usar la navaja de OCAM puede eliminar todas las suposiciones complejas anteriores y obtener un resultado muy conciso y claro. Este resultado es la verdadera razón. Tan asintió. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Tomé el dibujo al revés. Tan se sentó en el módulo de comando de la nave espacial Eagle, revisando el sistema informático del módulo de aterrizaje en secuencia de acuerdo con el manual de mantenimiento. Navegación, ¿dónde está el departamento de navegación? Comunicación, canal de comunicación, OK. Tan ajustó los botones del tablero. En circunstancias normales, estas tareas deben ser realizadas por el comandante. El comandante es el conductor y es solo un pasajero. Pero ahora que el conductor se ha ido, los pasajeros no tienen más remedio que llegar hasta allí. Afortunadamente, aunque el módulo de aterrizaje es complejo, es algo muy automatizado. Desde el inicio hasta el acoplamiento, todo lo maneja la propia computadora. Tanju solo necesita asegurarse de que los parámetros del programa en la computadora sean correctos, luego presionar el botón y se lanzará la nave espacial Eagle. Complete todos los procesos posteriores. Esto es como un coche totalmente autónomo. El conductor solo desempeña un papel de seguro en circunstancias normales. Incluso si el conductor no está, el coche puede seguir circulando como de costumbre. Si se tratara de un coche clásico del siglo pasado, alguien tendría que accionar todo, desde el volante hasta el embrague del freno. Si el conductor se desmayaba en el camino, todos los que iban en el coche estarían muertos. Atraque, ¿dónde está el sistema de control de atraque? Tan Yue levantó la cabeza, abrió los ojos y examinó cuidadosamente los botones densamente empaquetados en el panel. La mayoría de los botones de la nave espacial se hicieron grandes y llamativos. Esto era para evitar que la gente los tocara accidentalmente, pero una gran cantidad de ellos serían deslumbrantes, y aún más. Es más, contiene varias abreviaturas en inglés. Con el nivel de inglés de Tan Xue, no debe poder reconocerlos a todos. Afortunadamente, tiene un manual de instrucciones en la mano. De lo contrario, Tan Xue se quedaría estupefacto. Uf, uf, antena de frecuencia ultra alta, árboles reguladores cuadráticos lineales, árboles LQR. También hay un proceso de verificación de simulación, un, parámetros de control de cambio de órbita autónomos. Tanzhue miró el manual de mantenimiento que tenía en la mano y caminó de un lado a otro en la cabina de mando, rodeado de densas pantallas y botones. Viejo gato, ¿qué significa GNC? Guía, navegación y control, abreviatura en inglés de guía y control de navegación. Respondió Lao Mao. ¿Dónde está PPL? Aterrizaje preciso, la abreviatura de aterrizaje de precisión. Edl. Entrada, descenso y aterrizaje, entrada, descenso y aterrizaje. Cuando encuentre una abreviatura en inglés que no se pueda confirmar, Tan puede preguntarle directamente a la OMAO. Esto es más fácil que consultar el manual. La OMAO puede responder en un segundo. De hecho, es un buen diccionario. Aunque hay más de 10,000 elementos en el manual, la mayoría de ellos son en realidad funciones que no se pueden usar. Como dijo el viejo gato, hablar en detalle de muchas tonterías es la forma de los ingenieros. Más de la mitad de este manual es descripción funcional relacionada con el control manual. No hay duda de que el modo de control manual de la nave espacial Eagle es inútil. La última nave espacial lanzada no será tripulada. Es un carguero puro. Como no hay nadie en el módulo de mando de la nave espacial, el sistema de control manual naturalmente pierde su función. No se puede esperar que el sándwich de la caja todavía pueda subir al módulo de mando y pilotear la nave espacial. Esta parte del sistema se puede apagar antes del lanzamiento, por lo que Tan Jue no necesita verificarla. Esto reduce en gran medida la intensidad del trabajo de Tan Jue y acorta su tiempo de trabajo. Aún puede completar la misión en dos días si logra ponerse al día con el progreso. Que Maidon pueda sobrevivir con éxito a esta muerte o no depende completamente de Tan Zhue y Lao Mao. Atrapado en Marte el cuarto día. Todavía no hay noticias de la Tierra. Buenos días, señor Tan Yue. Maidong saludó débilmente a Tan Jue, con el rostro un poco pálido y el cabello despeinado. Buen día. Tan Yue vestía pantalones y una manta lo envolvía. Estaba sentado en una silla como un viejo monje meditando. En la mesa frente a él había un plato y un vaso de agua. El desayuno de hoy consistió en melocotones amarillos enlatados y agua comprimida. Galletas, más 100 mililitros de agua dulce. Los melocotones amarillos enlatados son ricos en agua, por lo que Tan Yue puede tolerar beber menos agua. Hoy también se propuso lavarse con 190 mililitros de agua, pero fracasó como esperaba. Al final, la pasta de dientes se le pegó a los dientes frontales. Parece que 200 mililitros es el resultado final. No pareces enérgico. ¿No dormiste anoche? Hambriento. La niña miró fijamente la comida en la mesa de Tan Xue. Parecía que la comida estaba tan cerca que podía extender la mano y tocarla. Quería sumergirse en la pantalla. Tengo tanta hambre, los ojos de Maidon casi brillaron de color verde, y dejó escapar un grito extremadamente miserable, estoy, realmente, tan, hambrienta, ah. Tan Xue se sorprendió. Quiero comer todo lo que veo ahora. La niña chocó contra la cámara, señor Tang señor Kat, Si sus suministros no llegan, iré a la estación espacial a comer. Envíalo mañana. Envíalo mañana. Tang Yue se metió toda la comida en la boca tres veces, tomó un sorbo de agua, saltó y corrió para ponerse la armadura Ming Wan. A mitad de la carrera, Tang se dio la vuelta y le gritó a la cámara, señorita Maidon, por favor no mastique la estación espacial. Si mastica la estación espacial, quedará completamente arruinada. El viejo gato estaba sentado en la rampa del módulo de aterrizaje, inspeccionando la etapa de ascenso del cohete de la nave espacial Eagle. El cohete de ascenso es la clave de todo. Que la nave espacial Eagle pueda volver a entrar exitosamente en órbita y encontrarse con la estación espacial conjunta depende de la fuerza de la etapa de ascenso. La etapa de ascenso del módulo de aterrizaje tiene un total de dos etapas de cohete. La primera etapa son dos motores Raptor 3C de doble cámara de combustión. En total, cuatro boquillas pueden proporcionar más de 120 toneladas de empuje. Este motor de etapa es el motor principal y es responsable de poner el módulo de aterrizaje en órbita. El viejo gato comprobó meticulosamente el estado del motor del cohete. Sabía muy bien que se trataba de una cuestión de vida o muerte. De todos modos, el cohete en la etapa de descenso no se utilizaría. Si se rompiera, se rompería. No importaba cuánto lo metieras, pero el cohete en la etapa ascendente se rompería. Es el barco de la vida y la única esperanza para la pequeña niña de la estación espacial. Si algo sale mal, todo habrá terminado. El cohete Raptor 3D utilizado en la etapa de ascenso y el cohete Raptor 3D utilizado en la etapa de descenso son productos de la misma línea. Son simplemente modelos diferentes. Ambos son motores producidos por SpaceX. Son muy similares desde la estructura de diseño hasta el proceso de montaje. Ayer la OMAO desmanteló la etapa de descenso. Motor de la etapa, y claramente tocó el sistema de control del cohete Raptor, solo para prepararse para la inspección de la etapa de ascenso de hoy. El viejo gato tiene una variedad de herramientas colgadas de su cuerpo, desde detectores de fallas ultrasónicos hasta máquinas de rayos X. Está inspeccionando la nave espacial y el centímetro a centímetro, como un médico concienzudo. La estructura principal de la sección de ascenso del módulo de aterrizaje son dos enormes tanques de propulsor, que contienen decenas de toneladas de oxígeno líquido y metano como propulsores para el motor. El oxígeno líquido y el metano son propulsores de baja temperatura. El punto de ebullición del oxígeno líquido es de solo 90K, lo que equivale a menos 182 grados Celsius. El punto de ebullición del metano es ligeramente superior, pero este solo 110 K, lo que equivale a menos 160 grados Celsius. A temperatura normal erodirán y se vaporizarán inmediatamente bajo presión normal. Cómo almacenar estos propulsores de baja temperatura durante mucho tiempo también es un gran problema. Después de todo, las misiones a Marte suelen durar más de uno o dos años. El problema de almacenar oxígeno líquido y metano en órbita es fácil de resolver, porque la temperatura en el espacio es extremadamente baja. Siempre que tenga cuidado de no exponerse a la luz solar directa, la temperatura básicamente puede mantenerse por debajo del punto de ebullición del propulsor. Pero no existe tal condición en Marte. La temperatura promedio en Marte es de aproximadamente menos 60 grados Celsius, y puede llegar a menos 80 grados Celsius por la noche, pero en verano, cuando hay sol, la temperatura también puede elevarse a aproximadamente 0 grados. Esta temperatura es extremadamente fría para los humanos, pero aún así no permite que el oxígeno y el metano permanezcan líquidos. Por lo tanto, los ingenieros deben hacer todo lo posible para garantizar que la temperatura dentro del tanque esté por debajo del punto de ebullición del propulsor. El tanque de propulsor de la nave espacial Eagle es un tanque grande de aleación de aluminio, pero la pared interior de este tanque está hecha de material de poliisocianurato multicapa. El aislamiento térmico, junto con el potente sistema TVS, Sistema de Ventilación Termodinámico, TVS es como el sistema de refrigeración de un frigorífico que puede mantener la temperatura en el tanque por debajo del punto de ebullición del propulsor. A pesar de esto, el oxígeno líquido y el metano seguirán evaporándose, por lo que el propulsor de la nave espacial Eagle disminuirá gradualmente con el tiempo. En circunstancias normales, antes de que la cantidad de propulsor caiga a la línea roja, la ciencia y la tecnología seguirán evaporándose. Es hora de que el equipo examinador emprenda su viaje de regreso. Viejo gato, ¿cómo está la situación allí? Tan Xue sacó el carrito del garaje y estaba a punto de comenzar a mover suministros. Lao Mao empaquetó una docena de cajas grandes de comida para Opio Pogón Japonicus. Juntas, estas cajas pesaban una tonelada. Tan Shue no tuvo que hacer ningún otro trabajo esta tarde. Mover las cajas lo mantendría ocupado hasta que oscureciera. Todo es normal. El viejo gato se quedó mirando la pantalla del terminal del detector de defectos. No debe haber grietas, poros ni de soldaduras en la estructura principal del módulo de aterrizaje. Si hay grietas en el tanque de propulsor, puede provocar una fuga de oxígeno líquido o metano, con consecuencias desastrosas. La forma de onda mostrada en el detector de fallas es muy estable, lo que muestra que las ondas ultrasónicas reflejadas son muy ordenadas y que la estructura interna de la nave espacial Eagle es suave y estable. El tanque de propulsor está bien. La OMAO dejó el detector de fallas y suspiró aliviado. ¿Hay algún problema con la caja de almacenamiento? Preguntó Tan Zhue. No podemos garantizar que no habrá ningún problema. Olcat negó con la cabeza. No podemos desmantelar toda la nave espacial. En las condiciones actuales, las piezas que puedo inspeccionar son bastante limitadas. Hay otras partes a las que no puedo llegar. Hay un problema y no puedo. No lo sé cómo hacer esto. Hay que creer en ellos. Olcat dijo: Cree en esas personas en la Tierra y cree que no habrá problemas con sus diseños. Mierda. Juan negó con la cabeza, «¿Quieres que crea que este es el grupo de personas más inútil del mundo? ¿Sabes que hay algunos bastardos en Jiuquan que me deben dos comidas y no me han devuelto el dinero? Si me quedo en Marte, así no tienen que devolverlo, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué sucede contigo?» Preguntó el viejo gato. «Maldita sea, estoy atrapado. Estoy atrapado en la puerta de la esclusa de aire». El viejo gato giró la cabeza y miró, y efectivamente vio un trasero moviéndose fuera de la puerta de la esclusa de aire. Ven y ayúdame. Tan Xue pidió ayuda, viejo gato. Dejaron al viejo gato en la pasarela, se acercó y pateó con fuerza a Tan Xue en el trasero. Dependerle.